Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero y restaura.
restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Se envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah.
Caballos veloces llegó.
de décadas de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén. Cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio.
Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que para la obra no debía parar. Venid, libre. Amén, amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos.
hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad, por este privilegio que nos das una vez más, Señor, sabiendo que el tiempo está muy cerca o ya está sobrepasado, Padre amado. En esta tarde queremos demostrar algo sobre lo que está en nuestros corazones, oh Padre. De esa manera, entrar en la cena de tu palabra y vivir como deben vivir los cristianos, oh Señor. Allá hace 4,000 años, cuando Noé estaba en la cena, hubo ese profeta y 8 almas fueron salvas. Y ahora que tú enviaste en este último tiempo, un tiempo más glorioso, porque iba a venir un profeta a revelar todos los misterios, no de las edades, sino el misterio que estaba oculto, oh Padre. Y ese misterio ha sido ya revelado, que está en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. La siguiente promesa, siendo Apocalipsis 10:8-11, donde nos permite comer el libro, oh Padre. El libro ya está abierto. En Apocalipsis 10:5 está el libro cerrado, pero en Apocalipsis 10:1-4, el libro ya está abierto, oh Padre. Oh, gracias por permitirnos ver de esa manera, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, para entrar en la escena de tu palabra, en la escena mismo de la unción del autor que eres tú, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Jesús glorificado, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica, el 25 de febrero de 1955. Por el hermano William Mario Brano. Voy a continuar con los párrafos del 35 al 39. Párrafo 35. Job, sabiendo que un día él vio a esa vieja semillita pudriéndose, él dijo: yo veo una semilla cuando cae al suelo. La flor entrega el espíritu, baja a la tierra. Los inviernos vienen, la congelan, pudren a la pequeña semilla, pero en la primavera resucita de nuevo. Él dijo: un viento viene y derriba un árbol y se lo lleva. Sin embargo, hay un tocón que está en la tierra, vuelve a salir y retoña, trae a otro árbol, pero el hombre yace, perecerá el hombre y será cortado. Sus hijos vienen a lamentarse. Él no lo percibe y, oh, él nunca regresa. ¿Cuál es el problema con eso? Dijo: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguar tu ira? Y luego, vean, él estaba razonándolo todo, con conocimiento privado, razonamiento común. Luego, de repente, Dios, a cualquier hombre justo, a cualquier hombre que vaya, que haya venido de la manera provista por Dios para escapar de la enfermedad. Job estaba tratando de alejarse de su enfermedad. Entonces él sabía que iba a morir. Él dijo: ahora, si yo voy al polvo, ¿cómo voy a salir de allí? Yo nunca he visto a ninguno salir. Yo veo que toda la semilla y todo entra en la tierra, y todos los tipos, entre paréntesis, él era el tipólogo. Él dijo: pero el hombre yace. ¿Dónde está él? Entonces Dios tiene la obligación de revelarlo. Entonces, sin las escrituras, Dios le dio a Job una revelación de la venida del Hijo de Dios. Luego, cuando Job se puso de pie y los relámpagos centellaron, los truenos rugieron, y él dijo que en los últimos días él vería a su Redentor. Párrafo 36.
Noten además, él hizo los preparativos para eso. Ahora, vamos a leer entre líneas un poco. ¿Están ustedes dispuestos? Digan amén. Veamos entre líneas. Job, observen cómo él especificó dónde estaba su lugar de sepultura a lo largo del tiempo. Llegaron muchos otros de los profetas. Tomaremos por ejemplo a Abraham, Sara, los novios de la Biblia. Y cuando Abraham llegó, amaba a Sara. Cuando ella murió, él no solo la enterró en cualquier parte, él tenía una revelación espiritual de algo. Lo mismo que tenía Job. Así que él va cerca de la tumba donde Job fue enterrado y compró un pedazo de tierra justo en Palestina y enterró allí a Sara. Él no aceptaría que se la regalaran. Él dio tantos siclos de plata e hizo un testimonio de que había comprado esto como sepultura. Amén. Preparándose para algo. ¿Lo ven? Él enterró allí a Sara. Y años más tarde, cuando Abraham murió, él fue y fue sepultado con Sara. Abraham engendró a Isaac. Y cuando Isaac murió, fue sepultado con Abraham. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob murió en Egipto, lejos del país, fuera de la tierra prometida. Pero él recordó, como hombre espiritual, él dijo, ven aquí, mi hijo José, José, un profeta. Él dijo, pon tus manos en mis muslos, donde una noche, luchando con el Espíritu Santo, él me dejó lisiado, y he caminado diferente desde entonces. Dijo, pon tu mano aquí, donde el Espíritu Santo puso su mano, y júrame por el Dios de Abraham que no me sepultarás en este lugar. ¿Se preguntarán por qué? ¿Qué diferencia hacía donde él fuera enterrado? Él era un profeta, él tenía una revelación espiritual. Dijo, no me entierre en este lugar, sino que tan pronto como yo me vaya, seré reunido con mi gente. Llévenme de vuelta a la tierra prometida y entiérrenme allá. José dijo, lo juro. Así que cuando él tomó a Isaac, su padre, y lo enterró allí, después de la ceremonia, junto con Abraham, Isaac, Jacob, Job y todos los patriarcas ya de aquellos días, luego José, cuando él envejeció y le llegó el momento de morir, él tuvo una revelación espiritual. Él dijo, no me entierren aquí en Egipto, pero solo pónganme en una caja, porque un día el Señor los visitará y cuando ustedes salgan, llévense mis huesos con ustedes y entiérrenlo allá en la tierra prometida. ¿Se preguntarán por qué? Párrafo 37. Lo que José era para Israel como una señal permanente, Cristo lo es para la iglesia de hoy. Cada pobre israelita con su espada azotada bajo los capataces pensaban junto a ese viejo ataúd de plomo. Entre paréntesis se ponía que yo debía meter mi mano allí hace unos años en un museo, en un ataúd que se suponía que José había yacido, hecho con plomo en Egipto. Y allí, en este ataúd de plomo, los huesos del profeta, cada israelita que pasaba al lado lo miraba y decía, algún día nosotros vamos a salir. El profeta lo ha dicho, y algún día esos huesos serán llevados a otra tierra, y nosotros nos iremos con ellos a la patria. Y esa es la esperanza de todos los cristianos hoy en día. Como José fue un tipo tendido en la tumba, Cristo es un tipo fuera de la tumba. Resurrección. ¿Lo ven? Párrafo 38. Yo recuerdo después de perder a mi esposa, Billy, un niñito como ese. Yo era ambos, como padre y madre para él. Caminábamos en la noche. Nosotros éramos pobres. Solo teníamos una vieja habitación en la que vivíamos. Yo llevaba al pequeño con los vecinos durante el día, mientras trabajaba de obrero de las líneas eléctricas, tratando de pagar la factura y los demás para comer.
No podía costear tener el fuego durante toda la noche, así que tomaba su pequeña botella de Coca-Cola. Él quebraba las otras, la dejaba caer. Yo no podía darme el lujo de comprar esos biberones higiénicos, así que yo le conseguí una botella de Coca-Cola y le puse la pequeña tapa encima. Y por la noche la ponía debajo de mi cabeza, la dejaba pegada a mi cuerpo y el calor de mi cuerpo mantenía su botella caliente. Y cuando él se levantaba por la noche y empezaba a llorar, yo le metía la botella en su boca. Él tenía leche tibia. Durante el día, yo la llevaba debajo del brazo, en mi abrigo, cuando nosotros salíamos. Nosotros hemos sido amigos. Párrafo 39. Recuerdo en una noche, después de que ella partió, justo antes de que naciera su hermanita, ella se estaba sofocando. Yo la estaba llevando. Solía caminar de arriba abajo junto al viejo roble. Nunca lo olvido. Entré a la casa. Ella apenas respiraba. Difícilmente ella se estaba sofocando terriblemente. Alrededor de un año después de que ella partió, yo no podía superarlo. Difícilmente yo tenía a Billy en mis brazos y él estaba llorando por su mamá. Y él no tenía una mamá a la cual acudir. Yo caminaba de un lado a otro por el mismo caminito en el patio trasero. Y él me dijo, papá, ¿dónde está mi madre? Y yo le dije, cariño, ella se ha ido al cielo. Y yo trataba de aguantarlo para evitar que él llorara. Y él dijo, ¿la volveré a ver? Le dije, sí, cariño, la verás de nuevo, dándole una palmadita de esa manera. Y él tenía su pequeña cabeza sobre mi hombro y volvió a subir su cabecita. Dijo, papá, papá. Yo dije, ¿qué pasa, cariño? Dijo, yo veo a mi mami arriba en aquella nube. Oh, vaya, eso por poco me mata. ¿Qué era eso? Tal vez Dios, yo no lo sé. Yo no puedo decirlo, pero de todas maneras. Amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, párrafo del 40 al 45. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Jesús glorificado, predicado el 25 de febrero de 1955. Párrafo 40. Un día, más adelante, fuimos a la tumba una mañana de Pascua, con una pequeña flor de Pascua, y su hermanita y su madre, su hermana, yacía allí en los brazos de su mamá. La enterramos allí. Yo recuerdo el día cuando el ministro me miró, el hermano Smith me miró y las lágrimas le corrían por sus mejillas. Él recogió los terrones de tierra, dijo, cenizas a las cenizas y el polvo al polvo. Y los escuché rebotar en ese ataúd. Yo pensé, vaya. Y en ese momento el viento silbó entre esos viejos pinos. Parecía decir, hay una tierra más allá del río. Solo llegamos a esa orilla por decreto de fe. Uno por uno ganamos el portal. Allí para habitar en el inmortal. Algún día sonarán esas campanas doradas para ti y para mí. Párrafo 41. Yo iba a la tumba. Él tenía una macetita de flores en sus manos. Era casi al amanecer. Y yo me quité el sombrero mientras me acercaba a la tumba. El pequeño comenzó a llorar, entre sollozos. Yo puse mi brazo alrededor de él. Él dijo, papá, ¿está mamá allí abajo? ¿Podríamos desenterrarla solo un minuto y hablar con ella? Y mi pequeña hermana Sharon allí. Yo le dije, vamos a bajar la flor, cariño. Bajé la flor, puse mi brazo alrededor de él, le dije, cariño, niño, los restos del viaje terrenal yacen allí, pero cruzando el mar, allá lejos, hacia la salida del sol, hay una tumba vacía esta mañana. Ellas estaban en él. Un día glorioso, las veremos otra vez. Yo lo acerqué a mi seno y oré, ¿por qué? Hay una tumba vacía allá que dice que un día la veré otra vez. Un día nos volveremos a reunir. Párrafo 42. Vaya,
como esos viejos hebreos miraban dentro de ese ataúd y veían esos huesos y sabían que algún día saldrían de allí. Luego, cuando Moisés vino para llevar a los hijos de Israel de regreso a la tierra prometida, él tomó los huesos de José y los llevó ante él y los llevó de regreso a Palestina y los sepultó en Palestina. Me pregunto por qué. Revelación espiritual. Vean. Esos profetas sabían que los primeros frutos de la resurrección saldrían de Palestina, no de Egipto. Palestina. La resurrección no iba a venir de Egipto, iba a venir de Palestina. Esa es la razón por la que ellos querían ser enterrados en Palestina. Y esa es la razón por la cual yo digo, entiérrenme en Jesús. Porque aquellos que están en Jesús, Dios los traerá con él en la segunda venida. No importa lo que el mundo tenga que decir al respecto. Déjenme morir y ser enterrado en Cristo. Aleluya. Revelación espiritual. Párrafo 43. Llámenme un santo rodador, fanático, como sea que ustedes quieran, mientras yo esté enterrado en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Eso lo concluye para mí. Presione para entrar en ello. Hay una gran cámara oscura colocada allá delante de cada uno de nosotros. Cada vez que mi corazón late, estamos avanzando un latido más cerca de eso. Uno de estos días vamos a tener que entrar. Y cuando yo llegué al final del camino, no me quiero ir como un cobarde. Yo quiero envolverme en las túnicas de su justicia. Entrar con esto, sabiendo que lo conozco a él en el poder de su resurrección, que cuando él venga otra vez, él me llamará de entre los muertos. Esa es la esperanza de cada creyente. Eso es, conociéndolo a él en el poder de su resurrección. Dijo Pablo, para que cuando él llame, yo salga de entre los muertos, sea sepultado en Cristo, muerto para el mundo, vivo en Cristo, buscando las cosas de arriba, las cosas celestiales, donde Cristo está sentado a la diestra de la majestad, viniendo eternamente para interceder en base a nuestra confesión. Nosotros avanzamos en fe, entonces venciendo. ¿Lo ven? Revelación espiritual. Amén. Párrafo 44. Pienso en cómo ese profeta vio con anticipación esa resurrección más allá, 4000 años antes de que ocurriera. Vamos a ver si ellos se decepcionaron, los que creyeron en Dios sobre la verdad espiritual revelada. Jesús vino a su debido tiempo, nació de una virgen, vino a través de la puerta de un establo y salió por medio de la pena capital. Cuando él murió en el Calvario, ese día en el Gólgota, colgando de la cruz, los cielos se apagaron y la tierra tembló y se estremeció. Y cuando Jesús murió, todo el mundo reconoció que era la muerte del Hijo de Dios. Párrafo 45. Aquí hace algún tiempo, lectores que leen la revista Selecciones, yo recibí tantos mensajes de predicadores. Es una pena que los ministros no puedan entender. Ellos dijeron que cuando la señorita Piper, ustedes saben, esa gran medium que ellos le dan alrededor de 12 páginas, y ellos escribieron allí y dijeron que la habían probado a ella durante los últimos 40 o 50 años. Una ama de casa entró en trance un día y ella hablaba con los muertos. La revista Selecciones, yo creo que en octubre, hace 2 o 3 años, como eso. Nosotros la tenemos en alguna parte. Yo no lo tengo conmigo. Creo que el hermano Baxter lo tenía en ese momento. Y luego, como ellos la tomaban y la cambiarían de ropa, la enviarían a Egipto o a algún lugar. Trajeron a un francés y llamaron a cierta persona, entre paréntesis, estaría disfrazado. Y ella traería a la persona muerta y hablaba con la misma voz y todo. La persona muerta lo hacía. Eso continuaba. Entonces ellos dijeron, es verdad,
Hay muchos falsos, muchos imitadores de los medios y espiritistas, pero hay una que no pudieron molestar. Alguien me dijo, ¿cree usted eso? Sí, señor, la Biblia enseña que hay tales cosas. La bruja de Endor es un diablo, correcto. Pero ella tiene muchos imitadores. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 46 al 50. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a continuar con el mensaje Jesús glorificado. Este mensaje predicado el día 25 de febrero del año 1955, párrafo 46. No hace mucho probaron en la corte de la policía, donde un gran juez de la ciudad supuestamente había tocado las manos del fantasma de su madre en una reunión. Y se probó a la mañana siguiente que no era más que una farsa con un pedazo de tela blanca de algodón. Pero él no tocó su mano. Pero, ¿qué es eso? Esa es una artimaña para hacer dinero, tratando de personificar a ese verdadero espiritualista. Y si ellos los tienen de ese lado, también nosotros los tenemos de este lado, tratando de personificar a un verdadero cristiano, creyentes manufacturados. Amén. Noten, alguien entonces, aproximadamente un año después, ustedes leyeron la revista Selecciones de mi reunión en California. Allá en los campamentos, cuando ellos trajeron a ese pequeño Donnie Martin, muchos de ustedes lo han leído, sin dudas, de Donnie Martin, El Milagro. Cuando lo trajeron desde Canadá, escribieron un artículo maravilloso, cómo él vino a la plataforma, un muchachito, una condición completamente retorcida. ¿Y cómo es que decía el evangelista no hizo ni una sola pregunta, sino que miró directamente al niño y le dijo de dónde venía él? ¿Cómo había estado en la clínica, hermanos Mayo, y lo habían desahuciado y todo? ¿Y exactamente cómo sería el resultado del niño? Y fue exactamente palabra por palabra. Párrafo 47. Entonces aquí vinieron predicadores mandando cartas. Dijeron, hermano Branham, yo siempre como que dudé. Ahora, yo creo usted es un espiritista, un hombre de Dios que no conoce nada mejor que eso. Yo solo escribí una carta, una simple carta circular y dije, ¿por qué es así? ¿Por qué? Cuando Jesús estuvo aquí, ¿fue de la misma manera? Exactamente, ellos no entienden. La imitación, todo lo que el diablo tiene, se lo copió a Cristo. Eso solo mejora el verdadero. Vean, si usted toma un dólar falso, eso muestra que hay un dólar verdadero en alguna parte. Ahora, ¿qué haría usted si usted se encontrara con un dólar falso? Lo primero, usted lo recogería y lo palparía para evaluarlo. Un dólar verdadero no está hecho solo de papel, es un asunto de seda. Un dólar verdadero no está hecho de papel normal. Sienta el valor de ello. Párrafo 48. Ahora, tome lo que ella hizo. Y luego lo que hace el Espíritu Santo en la reunión. Entonces lo que ella hizo, ella tiene casi 50 años de servicio y ni una sola vez se mencionó a Dios, o que se haya mencionado a Cristo, o que se haya mencionado alguna vez la sanidad, o que se haya mencionado la salvación alguna vez, o que se haya mencionado el castigo eterno. Y todo se trata de algún tipo de tonterías que un hombre muerto vivió hace años con otra persona y los lugares en los que fueron y cosas. No tienen ningún valor en lo absoluto. Eso muestra que era falso. Otra cosa, lo mejor que se puede hacer con un dólar, saque las letras de eso, los números y envíelo de regreso a la casa de monedas y averigüe si acaso hay algo que corresponda con eso en la casa de la moneda o no. ¿Es correcto eso? Bueno, eso es la manera de hacerlo. Tome la escritura y descubra cuál es cuál. La casa de monedas probará lo que es. ¿Es correcto eso? Amén. Oh, ¿cómo? Esto es lo que pasa, amigos. Si ustedes me dan un momento y me ayudan a oran por mí, quiero decir, siendo que no me refiero a decir, yo te lo mostraré. Yo no puedo hacer eso. Yo solo puedo explicar la manera de eso. Dios se lo tiene que mostrar a usted. Párrafo 49. Digamos, aquí hay una línea como esta, y aquí están todos los mortales de este lado o de ese lado. Los hombres son influenciados por un lado. Este lado proviene de Dios, este lado proviene del diablo. Ahora, tomemos un gran conglomerado de negrura y deleite, suciedad y pecado y conflicto de este mundo.
De vez en cuando usted verá un pequeño punto blanco. Ese es un cristiano como una luz. Ahora, aquellos que están en obscuridad son influenciados desde abajo. Aquellos que son luces son influenciados desde arriba. Ahora, cuando usted abandona cualquiera de estos canales, usted entra en la esfera de los espíritus. Esta es la esfera mortal, la dimensión en la que vivimos. Ahora, si usted se va por este camino, escuchen atentamente, si usted se va por este camino, la primera dimensión es de los espíritus de los muertos. Pedro habló de eso, en prisión los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. El hombre impío no regenerado, cuando él muere, su espíritu entra en esta esfera. El próximo reino debajo de eso, de ese, es de demonios. El siguiente reino debajo de ese es del infierno. Les estoy dando una parábola para que lo vean. Párrafo 50. Ahora, ¿qué le pasó a esa mujer? Ella irrumpió en esa esfera a la gente que está absolutamente muerta en delitos y pecados. Y eso es todo lo que saben al respecto. Del lado que el árbol se inclina es del lado que cae. Y allí irrumpió ella en esa esfera hablando con los espíritus de los muertos. Ahora, yendo por este camino, primero está el espíritu de un hombre que murió y resucitó. Cristo, el Espíritu Santo. Eso es lo que influencia al creyente, yendo hacia arriba. El siguiente es el de seres angelicales. El próximo es el cielo mismo, el tercer cielo. Amén. Oh, vaya, yo veo algo glorioso. Cuando Jesús murió allá en el Calvario para la propiciación de nuestros pecados, no murió como un hombre justo, sino como un pecador, no con sus pecados propios, sino los pecados de usted y los míos lo enviaron a él, a la región de los perdidos. Y yo puedo verlo a él cuando murió allá en el Calvario colgando entre los malhechores, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando él entregó el espíritu, inclinó la cabeza, su espíritu fue y le predicó a los espíritus encarcelados, a los que no se arrepintieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. La Escritura así lo dice. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa con la lectura, hermana Reina, párrafo 51 al 55. Sí. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, Jesús glorificado, predicado el 25 de febrero del año 55, párrafo 51. Yo puedo escucharlo a él decir, Satanás, acabo de tomar la llave y se la di al apóstol Pedro para el reino de los cielos. Pero yo bajé para tomar las llaves de la muerte y del infierno, y tú las vas a entregar. Yo puedo verlo a él estirar la mano. Él dijo, pero espera un momento. Hay una premisa de pecado. ¿Recuerdas? Yo hice que Eva pecara. Pero él dijo, solo un momento. Yo soy el Hijo de Dios nacido virginalmente. El precio ha sido pagado. Mi sangre aún está húmeda en la cruz del Calvario. Tú ya no puedes engañar a la gente. Yo vengo para tomar el control. Amén. Véalo a él llegar allí y le arrancó las llaves de su lado. Se las colgó a su propio lado, acercándose al amanecer. Él va de regreso y él solo empezó a subir. Párrafo 52. Puedo verlo a él subir a las regiones de los perdidos, a una puerta, entre corchetes. El hermano Branja toca y él abrió la puerta. Ellos comenzaron a clamar y gemir. Esas almas que no se arrepintieron. Él dijo, ustedes tuvieron a Enoch. Yo soy aquel de quien Enoch tuvo una revelación espiritual. Yo soy aquel que fue predicado antes del mundo diluviano. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Yo soy el Hijo de Dios nacido virginalmente, y yo he muerto en el Calvario para redimir a los perdidos. ¿Por qué no aceptaron el mensaje de Enoch bajo el holocausto? Y la puerta se cerró con el llanto y gemidos y crujir de dientes.
bajando por el camino, demonios, él llegó a la misma puerta del infierno. El hermano Branham tocó la puerta. El diablo abrió la puerta y dijo, bueno, finalmente llegaste, ¿verdad? Dijo, yo creí que te tenía cuando maté a Abel. Yo pensé que te tenía cuando arrojé a los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Yo estaba seguro de haberte atrapado cuando decapité a Juan. Pero después de todo, tú llegaste. Párrafo 53. Recuerden, hay unas personas más que tuvieron una revelación. Jod, Abraham, Isaac, Jacob, todos los que estaban en el paraíso no podían ir ante la presencia de su majestad, porque la sangre de toros y machos cabríos no quitaba el pecado, solo lo cubría. Pero ahora ellos pueden ir. El verdadero sacrificio, el mismísimo predominante Hijo del Dios viviente, el Hijo de la mañana, había venido y había muerto, y la sangre de Dios mismo había pagado el precio. ¡Aleluya! ¡Oh, me siento religioso! Noten, lo puedo ver a él tocar la puerta. Abraham, y Sara sentados allí atrás, Jod, y todos ellos diciendo, ¿sabes? Yo creo que algo sucedió en la tierra hace un rato. Puedo oírlo a él que toca la puerta y ellos abren la puerta. Abraham dijo, Sara, mira quién está aquí. Aquí está él. Aquí está el cordero que ha sido inmolado desde la fundación del mundo. Puedo escuchar a Daniel que se asoma y dice, esperen un momento. Esa es la piedra que vi cortada de la montaña, no con manos. Puedo escuchar a Ezequiel decir, yo lo vi como nubes bajo sus pies, cuando él estaba viniendo. Puedo escuchar a Jod decir, yo sé que mi Redentor vive y allí está él. ¡Aleluya! Párrafo 54. Los patriarcas y los profetas respondiéndole a él. Lo puedo escuchar a él decir, prepárense, hijos, ustedes murieron bajo la buena fe, vinieron por la manera provista por Dios, y yo he hecho un camino ahora. Ustedes van a regresar para recibir sus cuerpos inmortales. En unos minutos va a rayar la luz el alba, y tenemos que aparecer en la tierra. Yo puedo escuchar a Abraham decir, maestro, ¿podemos hacer una parada rápida? Me gustaría mirar alrededor de la ciudad vieja y ver cómo se ve. Daniel dijo, me gustaría ir a donde yo vi las visiones. Él dijo, seguro, yo voy a estar allí por varios días, hablando con mis otros discípulos e instruyéndolos acerca de las cosas del reino de Dios. Yo tengo que ungirlos y la venida del Espíritu Santo, decirles que prediquen el Evangelio y que sanen a los enfermos por todo el mundo. La luz del día llegó. Los ángeles hicieron rodar la piedra. Una gran cosa misteriosa sucedió. Yo puedo ver a Caifás caminando por la calle y decir, ¿conocen la historia que están contando sobre ese hombre resucitado de entre los muertos? Escuché que dijeron que anoche él entró a un edificio y habló con los discípulos y así sucesivamente. Yo veo a Sara y a Abraham, novios, para ya nunca más envejecer, tomados del brazo, caminando por la calle. Y puedo escuchar a Abraham decir, Sara, cariño, mira ese viejo lugar. ¿Recuerdas eso? Sí, lo recuerdo. Pues yo recuerdo que cuando conocí a Melquisedec, el rey de Salem le pagó el diezmo de todos los despojos. Caifás dijo, ¿quién es esa joven pareja? Parece que los he visto. Cuidado, Sara, se están dando cuenta de nosotros. Se desaparecieron como lo hizo Cristo, atravesando las paredes, cuerpo glorificado. Después de 40 días, él llevó allá a sus discípulos,
los bendijo y les dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio. Yo regresaré de nuevo. Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Párrafo 55. Él comenzó a subir, llevándose consigo a los santos del Antiguo Testamento. Mientras subía, subía, más allá de la luna, más allá de las estrellas, más allá del sol, los santos del Antiguo Testamento lo seguían. La Biblia dice: llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo puedo ver a él yendo más allá de los ángeles y los arcángeles, directamente a las esferas y entrando a la vista de la Nueva Jerusalén. Yo puedo escuchar a los santos del Antiguo Testamento, familiarizados con la profecía de David, que decía: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos, vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Puedo escuchar a los ángeles detrás diciendo: ¿quién es este Rey de Gloria? Los del Antiguo Testamento diciendo: Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. El ángel presionó el botón. Las puertas se levantaron. Jesús y los santos del Antiguo Testamento caminaron por la ciudad de Jerusalén, el conquistador. Todos los santos lo seguían, se acercaron al trono y los presentó y dijo: aquí están, Padre. Él dijo: sube a mi trono y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¡Aleluya! Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Beatriz, párrafo 56 al 59. Amén, mis hermanos, continuamos con el mensaje Jesús glorificado, predicado el 25 de febrero del 55, párrafo 56. Las personas que tienen revelación espiritual, que están creyendo en la palabra de Dios, creyendo en que Jesús vendrá. Él sí vino, ellos creen lo mismo hoy, que Él viene otra vez. Nosotros tenemos una revelación espiritual de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder está aquí, ahora. Su espíritu está aquí, ahora. Su sanidad está aquí, ahora. Su salvación está aquí, ahora. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí mismo, ahora. Y el Espíritu Santo está moviéndose sobre el edificio aquí, ahora mismo. Salvaría a cada pecador, bautizaría a cada creyente, sanaría a cada persona enferma. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Oh, vaya. Siento que puedo predicar. Miren. Veo que se me está pasando la hora. Tengo una gran línea de oración por delante. Pero, oh, ¿no creen que Dios, revelándose a sí mismo al corazón humano, la revelación espiritual del Señor Jesucristo? Oremos mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 57. Nuestro Padre Celestial, mientras pensamos hoy de este maravilloso Señor Jesús, cómo vino Él, un sacrificio sangrante, vino el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. ¿Cómo es que esos santos del Antiguo Testamento están mirando ahora? Sin nosotros, ellos no son perfectos, no lo que depende de nosotros, por lo que depende de nosotros para creer la palabra de Dios. Yo creo que está escrito en las Escrituras que si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Esa es la verdad revelada espiritualmente de la palabra de Dios. Yo creo que está inspirada y yo lo acepto de la misma manera sobre esas bases. Yo ruego, Padre, que tú sanes a todas las personas que están aquí en esta noche, que están enfermos y necesitados. Concédelo.
Señor. Bendice a todos los que no están en el camino esta noche, que no te conocen y no tienen esta esperanza en ellos. Todavía no se les ha sido revelado que Jesús, el Hijo de Dios, los ama y los que van a salvar, sí, ellos tan solo lo aceptan y nacen de nuevo. Concédelo, Señor. Llega al rebelde, al hombre, al caminante. No obstante, nunca ha venido para ser lavado, a separarse por el agua, por el lavamiento del agua, por la palabra. Quizás esta noche que tu espíritu se haya hablado de esta manera misteriosa, diciendo: Hijo de debilidad, ven esta noche, ven esta noche, ven y sé salvo. Yo estoy de pie con los brazos extendidos, listos, dispuestos y esperando salvar a los perdidos, haciendo que los desagradables sean agradables. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en su nombre. Párrafo 58. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay alguien en el edificio esta noche fuera de Cristo. Alzarías la mano y diría: de alguna u otra manera, Dios, en mi corazón, en el momento, estoy creyendo que la historia del Señor Jesús es la verdad. Yo levanto la mano para aceptar a Él. ¿Levantaría su mano a Dios? Dios le bendiga, jovencito. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga allá, señora, la dama hispana. En otro lado, diga yo. Dios le bendiga, jovencita, allá, la señora aquí, en la esquina. Yo la veo. Dios le bendiga, señor. Veo el anciano con su mano levantada. Dios le bendiga, señora. Yo la veo a la anciana. Dios bendiga a este hombre aquí, anciano con su mano levantada. Dios le bendiga, señora. Yo la veo aquí arriba. Eso es maravilloso. Arriba, en el balcón de la derecha. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, pequeña dama. ¿Alguien más por el lado derecho? Dios le bendiga, señor. Veo su mano. ¿Alguien más? Ahora yo quiero recibir al Señor Jesús. Dios le bendiga. Muchachos, yo puedo verlos. Dios le bendiga, joven. Yo la veo atrás, a los balcones en la izquierda, rápidamente. La hilera completa de ellos, sí. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a lo largo de allí. ¿Cuán tiernamente os está llamando? Oh, ¿no vendrá ahora? Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Levante la mano. Dios le bendiga, jovencita. Yo la veo. Dios le bendiga. Ven, yo lo veo a usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Y a usted, hermana. Yo veo su mano. Oh, pecadores, venid. Dios le bendiga a los dos aquí y Dios bendiga sus corazones. Venid a casa. Venid a casa. Que Dios... ¿Qué tiene que hacer usted? Venid creyendo y aceptando. Creer por la fe. Usted es salvo, es salvo. Eso es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Vengan creyendo y acepte. Todo lo que usted tiene que hacer es levantar la mano y decir: Padre, solo acuérdate de mí. Y Él lo hará. Sinceramente, con ternura, Jesús. Y si le habla a su corazón, solo levante su mano diciendo: Señor, soy yo, mientras están todos orando. Venid. Párrafo 59. Se lo ha revelado el Espíritu de Dios esta noche.
que el tiempo del fin está cerca. Dios le bendiga, hermano. Yo veo su mano. El tiempo del fin está cerca. El mundo científico dice que el fin del mundo está a la vista. Yo no sé exactamente a qué hora. ¿Qué pasaría si cada persona aquí dentro supiera que en la mañana, ni siquiera quedaría una ramita de palmera en la ciudad? Algunos de estos grandes laboratorios aquí soltarían algo de ese átomo. Solo gritó por todo el mundo. Y el grito de la radio, pero es demasiado tarde. No queda más que polvo en todas partes. Usted se habrá ido. 1000 años quizás a partir de esta noche, los vientos soplando, aullando, y a través de un mundo estéril, su lápida puede salir del polvo, su nombre de ella. Pero, ¿dónde está su alma? Recuerde, usted estará en algún lado. Hubo un tiempo cuando usted no era nada, ni estaba en ninguna parte, pero no habrá un tiempo en que usted no será algo en algún lugar. Todo lo que usted tiene que hacer es rendirse y levantar la mano y decir: Señor, esta es mi señal para ti. Yo vengo y levanto mi mano. ¿Hay alguien más antes de orar? Tenemos una gran línea de oración. Dios le bendiga. Papá, yo veo su mano. Dios tenga misericordia de usted. Por aquí, hermano, Dios sea misericordioso con usted. Allá atrás, hermano, allá, a mi izquierda. Yo veo tan bien sus manos. ¿Es algún otro lugar? Dios le bendiga, niños, allá, arriba. Yo veo a los pequeños que levantan sus manos. Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Hermano Obed, continúa con los párrafos del 60 al 64. Dios le bendiga, hermano. Voy a compartir el mensaje de Jesús glorificado, párrafo 60. Usted no puede desear eso. Dios tiene que hacer que eso llegue a usted. Solo piense, alguien está sentado. El Espíritu Santo le dice que este es su tiempo de levantar la mano. Y luego usted lo rechaza. Vean. Ese es el Espíritu Santo. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí menos que el Padre lo traiga. Y todo aquel... Hermano Bet, el párrafo 60, está leyendo el 61. Ustedes saben que un niño pequeño es algo. Dios lo está hablando a su pequeño corazón. Dios bendiga al hombre. Aquí, pequeño hermano hispano con su mano levantada, el anciano sentado detrás. Dios le bendiga, Señor. La paz y el poder le esperan a usted. Tiene que ser de usted en el precioso momento que lo crea. Arriba en el balcón, Si Dios le bendiga allá arriba, yo te veo, cariño. ¿Es alguien? Dios te bendiga a este hombre. Sentado aquí, mi hermano, sobre la base de la palabra de Dios y la sangre derramada del Señor Jesucristo. Desde lo más profundo de su corazón, yo creo que si usted tiene sus manos levantadas, usted tiene la vida eterna y no puede parecer. Ha llegado a una comprensión completa del Señor Jesucristo como Salvador personal.
Párrafo 61. Ustedes no pueden desear eso. Dios tiene que hacer que eso llegue a usted. Solo piense. Alguien está sentado, el Espíritu Santo le dice que este es su tiempo de levantar la mano. Luego usted lo rechaza. Vean, ese es el Espíritu Santo. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Y todo aquel lo que lo está trayendo, tocando a su puerta diciendo, eso es, esto es, eso es. Levante su mano ahora y diga. Y usted dice, oh, yo no quiero. O vaya. Entonces es aquel día. Usted dirá, oh, quiero hacerlo. Él dirá, yo no quiero. Venga esta noche. No miren, amigos. Y yo no sé cuándo va a venir el Señor Jesús, pero hay muchos de nosotros sentados aquí esta noche que el próximo año en esta fecha nuestros cuerpos podrían estar sepultados aquí en la tumba. Estas señoritas y jóvenes sentados aquí esta noche, tal vez hermosos, juntos en su juventud. 6 semanas a partir de hoy se estarían deshaciendo y pudriendo allá en la tumba, tal vez sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, muertos y ya en la eternidad cuando ahora mismo, esta noche. El Espíritu Santo quiere salvarles. ¿No lo recibirán? Sé una cosa, viene un día, tan cierto como que estamos aquí sentados, tenemos que, cuando cada persona que está aquí tendrá que partir, yo tendré que pararme con ustedes. Entonces cuando venga el juicio y el Espíritu Santo dirá, ¿qué hiciste esa noche? Yo diré, Señor, lo mejor que me fue posible bajo mi ignorancia. Trataré de predicarles, decirles que la revelación de Dios tenía que venir. Y muchos de ellos levantaron la mano. Padre, Él conoce a cada uno de ustedes. Entonces Él tiene sus nombres escritos. ¡Oh! ¡Qué felices serán! Nos abrazaremos, nos regocijaremos, porque ustedes lo han aceptado. ¿Hay alguien más ahora antes de empezar a orar? Muy bien, inclinemos nuestros rostros ahora, reverentemente y en silencio. Almas están viniendo al Señor. Ahora, allí mismo donde usted está, donde usted sentado, usted que levantó la mano y usted que tal vez no lo hizo, solamente imagínese lo que Dios ahora, lo que Dios dijo ahora. Él dijo, el que oye mis palabras y que cree al que me envió, tiene vida eterna, no morirá, sino que tiene vida eterna. No vendrá a condenación nunca más. Usted ha pasado de muerte. Cristo lo está liberando a usted en este momento del pecado y la muerte, porque usted lo está creyendo. Usted creyó su palabra. Párrafo 63. Ahora, Padre, en tus manos encomiendo a cada persona aquí, aquellos que levantaron sus manos y te han aceptado. Querido Señor, yo sé que desde su corazón, que ellos vienen a ti sobre la base de la sangre derramada de tu Hijo. El Señor Jesús, amado Padre,
tu palabra dice que tú no los aceptarías a ellos. Y yo creo que cada uno de ellos ha sido aceptado. Ahora, te agradezco por ellos, Padre, y yo los amo. Y yo como tu siervo te los entrego a ti para el Espíritu Santo. Llene su vida y los guíe a través de este viaje. Y dales misericordia. El viaje es el mejor que les puede dar. Padre, de tus abundantes bendiciones celestiales y un día en una tierra mejor que pueda encontrar con cada uno de ellos. Lavados en la sangre del Cordero y nos sentaremos y lo platicaremos todo entonces. Hasta entonces, que tu Espíritu Santo guíe a cada uno, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Me gusta eso, hermana. Siga así. Manténgalo aquí. Párrafo 64. Hemos oído hablar de una tierra en una ribera muy lejana. ¿Cuántos saben? ¿Alguien se sabe ese canto? Creo que ese es uno de los cantos más hermosos. Yo no puedo cantarlo. Sí que me gusta. Pienso que es un canto hermoso. Hay una tierra en el lugar lejano. Es una ribera muy lejana. ¿Cuántos lo saben ahora? Levanten su mano. Vendrían aquí, hermano Traxi. Solo un momento. Dirá ese coro para nosotros, para aquellos que han sido salvos, para nunca envejecer. Muy bien. Hay una tierra hermosa en una ribera muy lejana, construido por Jesús en lo alto, donde nunca moriremos. Es una tierra donde nunca envejeceremos, nunca envejecer, en una tierra donde nunca envejeceremos, nunca envejecer, en una tierra donde nunca envejeceremos. Amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Continúa con la lectura, hermana Axa. Los párrafos 65 al 68. Dios le bendiga, hermanos. Les quiero compartir el mensaje Jesús glorificado. Párrafo 65. Vamos a darnos la vuelta y démosle la mano a alguien sentado a su lado ahora. Y diga, alabado sea el Señor. Vecino, estamos muy contentos de que usted esté aquí. Dios le bendiga. Bienvenidos a aquellos que levantaron sus manos en el aire para aceptar el Señor Jesús. Oh, vaya, maravilloso. Oh, ¿no le gusta a usted una reunión como esta? Simplemente lo calma a uno, lo hace sentir muy bien. Sus corazones nada le molesta, nada. Solo se siente enamorado de todos. ¿No es eso maravilloso? Solo piense, el Espíritu Santo está aquí ahora para guiarnos y dirigirnos. ¿Cuántos de ustedes que levantaron sus manos levantarían sus manos nuevamente y al fin
afirmarían al decir esto. Oh, yo me siento mucho mejor ahora. Levanten sus manos o simplemente me encantan, digamos, alabado sea el Señor por siempre. Eso es maravilloso. Ahora seguramente Él sanará a nuestros enfermos y afligidos esta noche. No es así. Ahora es el momento de comenzar la línea de oración. Ahora veamos. Yo tengo un pequeño boleto aquí. Ahora con línea de oración. Veremos. ¿Cuántos podemos alinear aquí? Ahora, ¿quién tiene las tarjetas de oración? Número A, pasen. Todos con la letra A. Esas fueron las primeras que se repartieron. Los que tienen la letra A se alinearían aquí primero. Entonces, la tarjeta de oración A se forman aquí a la derecha. Muy bien. Quizá, tal vez, si ustedes se acercan a la pared, dice el muchacho, pasen por aquí. Sería mejor aquellos con la tarjeta de oración A. Párrafo 66. Ahora si traemos a los ministros aquí como ujieres o los ujieres, más bien bajaremos y formaremos a los que tienen la tarjeta de oración. Solo los que tienen la tarjeta de oración con la letra A primero. Luego llegaremos a los demás como nos sea posible. Oh, vaya, vamos a cantar ese canto. Lo cantamos juntos. Ahora adelante. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Le diré que hacer algunos que estos casos de sillas de ruedas ni siquiera tienen tarjeta de oración. Si usted deja los casos de las camillas y sillas de ruedas aquí mientras yo llamo al próximo número, yo bajaré y oraré por ellos aquí, ya sea que tenga tarjetas o no. Todas las camillas y sillas de ruedas aquí mismo y no tendrán que subirlos a la plataforma. Justo por aquí, los paralíticos y demás que no pueden venir a la plataforma que queden aquí. Y nosotros, párrafo 67. Ahora tenemos las personas con la tarjeta de oración con la letra A
alineadas contra la pared, justo allá, amigos. Si usted se acomoda de esa manera para que puedan llegar a ellos, ahora mientras los están formando, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos creen que Jesucristo hizo estas declaraciones? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas, no los dañará y pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Es esa la escritura? Muy bien. Párrafo 68. Ahora nosotros creemos. Entonces, si oramos la oración de fe y le pedimos a Dios, ¿Dios está obligado a su palabra? No, es así. Él está obligado a su palabra ahora, haciendo esto esta noche. Amigos, ¿por qué tengo gente que incluso esa es la cosa más lamentable? Mientras ellos están haciendo fila, quiero contarles una cosita. El hermano Moore aquí estuvo conmigo en Finlandia. No hace mucho tiempo yo vi a una niñita. Ellos me estaban llevando con soldados. Había habido un muchachito resucitado de los muertos. Yo les conté todo al respecto. Aquí en antes de que sucediera 2 años antes de que eso sucediera, que eso iba a suceder. Y este niñito había resucitado de la muerte y les conté que ellos estaban parados de arriba abajo por las calles y uno ni siquiera podía acercarse a alrededor del lugar y unos soldados me estaban trayendo. Yo atravesé por un viejo dormitorio de un lugar allí entre al edificio. Ellos ya estaban cantando para que yo. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 69 al 76. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jesús glorificado del 25 de febrero del 55, párrafo 69. Y allí salió una pequeña niña finlandesa. Ella tenía un aparato ortopédico en su pierna, porque no podía mover la pierna, y era una cosa grande a su alrededor, y un cinturón en ella.
enganchado en el dedo de su pie y la forma en que se movía con sus dos muletas. Ella las estiraba y jalaba su pequeño hombro y esa correa subía el pie. Entonces, ella no tenía uso de esa extremidad, así que el aparato ortopédico alrededor de ella la sostenía. Y ella caminaba de esa manera. Pobre pequeñita, harapienta, su pequeña falda colgando deshilachada. Su pequeño cabello todo cortado. Y me vine a dar cuenta que ella era una pequeña huérfana finlandesa de guerra. Su madre y su padre habían sido asesinados en la guerra. Y cuando ella salió del dormitorio de damas allí, ella miró y pensó que había hecho algo mal. La niña inclinó su pequeña cabeza y miró hacia arriba a través de ese cabellito desaliñado. Yo pensé, esa pequeñita quiere venir a mí. Y yo me quedé allí un momentito. Y los soldados trataron de empujarme para que avanzara. Yo solo me quedé allí. Y yo no podía hablar con ellos, porque todos eran finlandeses. Párrafo 70. Y esa pequeñita, y esa niña, yo sabía que ella quería venir, así que yo la miré y le hice señas de esta manera. Y ella se acercó con estas pequeñas muletas debajo del brazo. Entre paréntesis, su fotografía está en el libro. Y entonces ella comenzó a extender sus pequeñas muletas. Y yo solo dejé que esa niña viniera y solo me quedé allí y ella vino de esta manera hasta que llegó donde yo estaba. Y ella se inclinó y tomó mi saco y besó el bolsillo de mi saco. Ella retrocedió con estas pequeñas muletas y extendió su pequeña falda y dijo, Quitos, eso significa gracias. ¿Ven? De esa manera. Ella levantó la vista. Sus pequeños labios temblaban así. Las lágrimas corrían por sus pequeños ojos azul claro y ella dijo, Quitos. Oh, vaya, mi corazón casi se rompe y yo miré y pensé. Yo dije, Dios te bendiga, cariño. Tú no puedes oír lo que estoy diciendo, pero que Él sane tu cuerpecito. Y al levantar la vista de esa manera, ahora su respeto, no a mí, sino a Dios. Párrafo 71. Miren, ustedes solo pueden acercarse a Dios a través. Bueno, ellos la abordaron a través de la serpiente de bronce. Ellos lo abordaron a través de los profetas. Ellos lo abordaron a través de los apóstoles. Ellos lo abordaron a través de predicadores. Y entre paréntesis, ¿ven? A través de un instrumento. Entonces, esa niñita, mientras yo la estaba mirando, tratando de hablar con ella, yo miré y vi una visión que venía acercándose y allí la niña estaba sin el aparato ortopédico ni nada, caminando. Ahora, yo no podía hacerlo saber, no podía decírselo a ella y los soldados me empujaron para que avanzara y el hermano Buster vino por mí. Usted estuvo allí, yo creo, esa noche, hermano Monroe, y cuando nos fuimos al estrado, y así que comenzamos a orar por los enfermos y el Espíritu Santo le hablaba a la gente allí adentro. Ni siquiera podía hablar su idioma. Les decía quiénes eran ellos, de dónde eran, lo que estaba mal, solo unas dos o tres cosas como esas. Y ellos simplemente amontonaban aparatos ortopédicos, muletas y cosas, y se iban caminando solo creyentes simples. Párrafo 72. Entonces ellos comenzaron a sacarme de la línea. Yo dije, déjeme tener unos cuantos más y por la
providencia de Dios. Esa niña fue la siguiente en subir a la plataforma. Y cuando ella vino, le dije a la señora Ixan, son la intérprete, ahora solamente diga lo que yo digo. Y yo dije, cariño, Dios recompensó tu fe allá afuera. Él te sanó allá afuera. Ve para allá y diles que te quiten el aparato ortopédico y regresa, muéstralo. Yo comencé a orar por otro en unos pocos minutos cuando el hombre le quitó el aparato ortopédico y el zapato grande y todos estos aparatos ortopédicos. Aquí venía ella cruzando la plataforma, corriendo tan fuerte como podía, con el aparato ortopédico sobre su cabeza, simplemente regocijándose. ¿Por qué? ¿La sané yo? No, señor. ¿Qué la sanó? Su reverencia y la manera en la que se acercó a la palabra de Dios. Eso fue exactamente. ¿Ven? Si yo hubiera sido el hipócrita más grande del mundo, Dios habría honrado la fe de esa niña, de todos modos, pero ella había visto tantas cosas hechas. La pobrecita, que ella creía que si podía acercarse tanto a uno que sería hecho. Párrafo 73. Miren, ustedes dicen, ¿es eso escritura, predicador? Sí, señor. Yo recuerdo que en la Biblia se pusieron a la sombra de un pescador y con tan solo su sombra pasando sobre ellos, porque era el siervo de Dios. Él se paró justo en la audiencia y le dijo a Ananías y a Zafira, y así sucesivamente. Y ellos sabían que él era el siervo de Dios, y solo la sombra de ese apóstol pasó por encima de ellos. Cada uno quedó sano. ¿Es correcto eso? Ciertamente son las escrituras. Párrafo 74. Ahora, mientras estamos orando, ahora a cada uno de ustedes, ahora, si ustedes cruzan la plataforma, por supuesto, ustedes saben que yo no puedo tomarme 15 minutos con una persona. Voy a orar lo que pueda. Mi querido hermano, solo piensa fuera mi madre parada allí. ¿Qué si fuera mi esposa? ¿Y si fuera mi bebé? ¿Qué pasaría si es mi hermano o padre? Quiero que sea muy sincero al respecto. Y es la madre de alguien, el padre y la esposa, y así sucesivamente. Es de alguien, da igual de bien. Entonces tiene que ser con mucha reverencia y sinceridad. Entonces, lo único que yo puedo hacer, amigos, tomar solo uno a la vez, de manera individual aquí. Él podría decirles la razón del porqué o algo así, pero haga su confesión ahora. Dígale a Dios que usted hará todo, que vivirá para Él, y cuando Él venga aquí, usted manifestará lo que Él dijo sobre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando usted lo haga, tan pronto como... Ahora escuchen cada uno cuando pase por aquí. No porque este es solo un lugar de contacto para ustedes. Cuando usted se vaya de aquí, baje y diga, gracias Señor Jesús, queda resuelto para siempre. Créalo en su corazón, pase, no venga a tocar un tontén o algo así, sino venga creyendo sobre la base de la palabra de Dios, que usted lo ha aceptado y yo estoy imponiéndole las manos a ustedes sobre la base de la palabra de Dios, que Él dijo que lo hiciera. Entonces usted tiene que sanar, ¿no es así si usted lo cree?
Si usted cree. Párrafo 75. Ahora, tarjeta de oración. La siguiente es E. ¿Cuántos tienen la tarjeta de oración con la letra E? Levante su mano. Ahora vaya o regrese y dé la vuelta y fórmese aquí las tarjetas de oración con la letra E. Y mientras usted sube allí, vamos todos a vengan aquí, hermano, sí, y cante, solo cree. Yo quiero orar por los casos de la camilla y así sucesivamente. Digamos, gracias al Señor, miren a la gente de las sillas de ruedas. No hay en las sillas de ruedas gente que no se esté levantando ahora mismo. Los lisiados, digamos, alabado sea el Señor, todos, cada silla de ruedas vacía, excepto uno sentado aquí mismo. Hermano, crea con todo su corazón. Usted también puede levantarse si solamente lo cree. Muy bien, traiga a los enfermos y afligidos. Ahora, digamos, alabado sea el Señor. Todos, solo manténganse con las manos en alto orando durante unos minutos mientras estas personas pasan por la línea. Oren para que ellos sean sanados. Vengan, personas, y solamente ore en este momento. Párrafo 76. En el nombre del Señor Jesús, hermano Traxi, póngase el micrófono allí. Dios, sé misericordioso con nuestra hermana y señala. Dios bendice a nuestra hermana y sánala. Padre, en el nombre del Señor Jesús, Dios le bendiga. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán solo. Crean todos, Jesús está aquí. Muy bien, las tarjetas de oración número P, P y M pasen de este lado, los mujeres harán. Por cierto, amigos, yo nunca había visto a tantos, maravilloso. Las visiones se están abriendo ahora mismo. Aquí la gente está sanando, esto es maravilloso. Continúen con el P y M. La siguiente es tarjeta de oración por este lado. Ahora, si ustedes quieren sentarse, pueden hacerlo. Lo que ustedes quieran hacer, solamente sigan orando. Solo sigan orando mientras la gente viene. Levantémonos nuestras manos al Señor Jesús. Oh Dios, Padre Celestial, te agradecemos por este gran derramamiento del Espíritu Santo. La unción del Espíritu que viene bendiciendo a la gente. Al ver sus rostros iluminarse con la gloria de Dios. Y ahora, Señor, si hay más enfermos en este edificio, condénanos todas las enfermedades por nuestro Dios y estamos agradecidos de que se hayan vaciado las sillas de rueda. Yo oro, Dios, que ellos nunca tengan que usarlas otra vez. Que regresen mañana por la noche caminando y regocijándose. Y alabando a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Lidia. Gracias por su lectura. Hermanos, hemos concluido con el mensaje Jesús glorificado. Continuamos con el mensaje La posición de un creyente en Cristo. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 27 de febrero de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, La posesión de un creyente en Cristo, del año 55, febrero 27, párrafo 1. Buenas tardes. Estamos felices de estar aquí esta tarde para ministrar en el nombre del Señor Jesús. Espero que nos perdonen, porque no queríamos decirlo de una manera ligera, pero el hermano Moore, sentado aquí, mi administrador, él dijo que algo ayer sobre estar cansado y tomamos una decisión. Yo dije, bueno, ahora yo tengo que predicar el domingo por la mañana. Yo estuve en la línea de oración casi por 4 horas ayer por la tarde en la reserva.
No dormí mucho anoche. Me levanté y tuve que ir a predicar esta mañana. Y luego me levanté y tuve que regresar esta tarde. Yo dije, hermano Moore, hable. Hablé. Él dijo, oh, está bien. Yo dije, entonces solo lo llamaré a usted a la plataforma este domingo por la tarde. Y cuando él dijo, yo no estaré allí, y así que justo estábamos hablando que no lo íbamos a encontrar, él se paró detrás de la cortina. De eso nos estábamos riendo. El hermano Moore se estaba haciendo un lado. Oh, bueno, párrafo 2. Ustedes saben, la vida tiene cosas muy extrañas, ¿no es así? Me dicen que se necesita un 80% más de músculo para fruncir el ceño que para reír. Así que entonces vamos a ser muy flojos y vamos a reír en lugar de fruncir el ceño. Mi padre, siendo irlandés, tenía bastante sentido del humor. Ustedes saben, él decía... A los que le hablaban, les decía, ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. O algo por el estilo. Llora y llorarás solo. Así que eso es todo lo que yo. Sea feliz. No tiene nada que temer. Todo está bien si usted es cristiano. Párrafo 3. Yo quiero decir que ayer fue lo más sobresaliente de mis reuniones estadounidenses. Fue ayer, la reunión más grande que haya tenido en suelo estadounidense. Fue ayer por la tarde con los indios, Apache en la reserva. Yo nunca en mi vida había visto el fluir del Espíritu Santo como lo hizo sobre esos indios. Ojalá hubieran podido haber estado allí. Eso fue realmente extraordinario. Es extraño cómo la gente anglosajano, yo creo que es el occidente o algo. Él simplemente no. Él es un poquito demasiado inteligente como para poder percibir realmente. El indio lo cree y eso lo concluye. Él solo quiere ser capaz de recibirlo. ¿Estuvo alguien allá que esté en el edificio que haya estado en la reserva? Sí, hay varias manos aquí que estuvieron allá. Maravilloso. Párrafo 4. Y yo no podía entender por qué él seguía tratando conmigo antes de que nosotros llegáramos al. Han pasado casi 8 años desde que estuve anteriormente en la reserva. Y antes de llegar allá, de repente algo bajó en el auto y dijo, oren. El hermano Moore estaba conduciendo en ese momento. Había algunas señoras que solían ser maestras en la reserva. Ella estaba con nosotros y el hermano Sherry, nuestro amado hermano y la hermana y el hermano Brown y el hermano Tracy y yo. Y entonces dije, deje que. Y el mismo hermano Sherry que está, el otro, y yo dije, solo conduzca, hermano Moore, mientras nosotros oramos. Y oh, vaya, qué temporada de oración. El Espíritu Santo simplemente bajó. Él dijo, ahora ora antes de girar en el cruce. Oh, en la carretera que gira. Bueno, yo no sabía dónde estaba el camino ni nada. Y justo cuando dijimos amén a la oración, antes de seguir conduciendo, justo estábamos girando en el cruce, perfectamente en el momento justo. Párrafo 5. Y cuando llegamos allí, había una pequeña casa a un lado, una pequeña casa de cartón alquitranado. Así lo llamamos en el este. Una hermana india salió al patio, se arrodilló e inclinó la cabeza y oró continuamente mientras estuvo llevando a cabo el servicio de cantos y todo lo demás. Si yo tuviera alrededor de 5 orando allí, atrás cada noche, perdón, otra vez, si yo tuviera alrededor de 5 orando allá atrás cada noche, probablemente sería mucho mejor aquí. ¿No es así? Eso es correcto. ¿No creen ustedes eso? Entonces fue una reunión tan maravillosa. Y cuando comenzamos, olvidamos llevar algunas tarjetas de oración. Billy se fue a alguna parte. A él simplemente no le importaba ir a la reserva. Él no pensó. Y yo pensé que él estaba durmiendo. Y quería ir a dormir. Así que nos fuimos sin las tarjetas de oración. Y por tanto, no había nada que nosotros pudiéramos hacer al respecto. Pero el Espíritu Santo simplemente alineó perfectamente a la gente. Y los sordos, mudos, ciegos, lisiados, creo que había alrededor.
Hermano Brown me dijo, me contó que ocurrieron unas 30 visiones y yo todavía estaba de pie. Y hubo alrededor de 300 personas que pasaron por la línea. Y yo diría que al menos 100, 250 personas definitivamente fueron sanadas. O simplemente fue un hermoso fluir del Espíritu Santo. Párrafo 6. Trajeron a una pequeña niña india. Hermosa pequeñita, doncella, y sus ojos eran tan negros y brillantes. Antes de que ella llegara a mí, alguien, yo creo que fue un hermano misionero, el hermano Michelle, dijo, ella está ciega. Y alguien dijo a lo largo de la línea, ella está ciega. Pues vi que la venían guiando y la trajeron frente a mí. Yo oré a nuestro Padre Celestial por la niña y agité mi mano frente a su rostro y sus grandes ojos negros fijos, simplemente fijos. Entonces yo pensé, pobre pequeñita, tiene que atravesar la vida de esta manera. Y puse de nuevo mi mano sobre ella y parecía que yo me había ido. Esto suena fanáticamente, pero es la verdad. Parecía como que yo había dejado la tierra y que había llegado frente al trono de Dios. Allí estaba la sangre de Jesucristo. Y yo sabía que la pobre niñita india tal vez no podía entender el inglés o no sabía ninguna otra cosa. Así que parecía que yo simplemente agarré por fe la sangre del Señor Jesús y se la presenté a ella. En unos momentos yo estaba de nuevo arrodillado donde yo había estado arrodillado por 2-3 horas. Y yo tenía mis dedos de esta manera frente a sus ojos. Lo vi, sus ojos aún estaban ciegos. Y yo dije, tú dijiste cualquier cosa que pidieras. Y justo cuando hice eso, mi dedo osciló. Y allí estaban esos hermosos y grandes ojos negros, moviéndose con el dedo. Y se hicieron perfectamente normal. Y se abrieron. Párrafo 7. Así que había alguien parado afuera, unos hombres, unos caballeros bien vestidos, probablemente espectadores. Los doctores le habían restado importancia, lo que haya sido, y yo vi que se estaban moviendo para llegar a ella. Yo dije, revísenla. Yo dije, ella puede ver. Y los vi allá, ustedes saben, con ella. Y allí estaba ella, caminando por el terreno, igual como el resto de ellos allá afuera. Y su padre fue al siguiente, y él estaba ciego. Y el Señor Jesús, en su gracia soberana, le restauró la vista al padre allí mismo. Mujeres con los brazos paralizados. Ellas no podían mover sus manos, levantando sus manos y alabando a Dios, sordos, mudos o todos. Nuestro bendito Señor Jesús los sanó. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 8 al 14. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la posición de un creyente en Cristo del 27 de febrero de 1955, párrafo 8. Yo no podía dejar de pensar en ello durante toda la noche. La línea de oración india, simplemente lo podía ver mentalmente. Yo me preguntaba qué estaba pasando. Esta mañana me levanté y entré a la habitación donde estaban mis compañeros. Yo pensé que tal vez solo era algo, el Espíritu Santo moviéndome. Pensé que tal vez eran ellos. Perdón. Bueno. Ellos estaban hablando de algo que habían visto en una revista o algo por el estilo. Yo sabía que eso no era. Me fui a la planta baja y yo entré a la habitación donde estaba Billy y él estaba lustrando sus zapatos, así que no era allí. Volví a salir y fui a mi habitación y cerré la puerta. Y yo pensé, Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué no puedo yo sacar esa reserva india de mi corazón? Yo sé que son las vistas. No son las visiones, pero la reunión estadounidense más sagrada que yo haya tenido, que el Señor me haya dado, fue ayer en la reserva. Oh, yo he tenido 15, 18 mil personas de tal vez 300 o 400, 500, tal vez un poco más, no sé, ayer en esa reunión allí, pero oh, nunca el fluir del Espíritu de esa manera. Y cualquiera de ustedes aquí están conectados con la reserva. Observe lo que sucede a partir de esa reunión.
Entonces, cuando yo entré en la habitación y luego solo pensé, bueno, voy a entrar y leeré un rato, párrafo 9. Yo iba a salir a predicar. Todos estaban tratando de repartirse. Queríamos visitar a todas las iglesias que nos fuera posible mientras estábamos en la ciudad, cada una. No podemos ir a todas las escuelas dominicales, así que solo teníamos que ir a las que podíamos. Y estábamos haciendo acuerdos. Debíamos ir aquí y allá, tratando de repartirnos. Entonces nosotros, finalmente, algo me dijo, levante el libro. Y hay un libro en el que yo escribo visiones. Cuando ellas se cumplen, yo las marco antes de contarle a la gente. Y yo lo levanté y estaba simplemente hojeándolo por allí. Y en el tercer día, entre paréntesis, yo puedo traérselos aquí y que ustedes mismos lo lean si desean hacerlo. En el tercer día de diciembre, yo tuve unas visiones en Nueva York. Y tiene allí que a las 7 de la mañana, Billy todavía estaba dormido. Yo me levanté de la cama y me acerqué a la ventana y allí Dios me mostró, entre paréntesis, yo lo había olvidado. La reunión completa, de un extremo al otro, yo lo tenía todo escrito en el papel y ahí estaba, el Señor ya me lo había mostrado. Oh, vaya, eso es emocionante para mí, como el Señor hace esas cosas. Mucho antes de que sucedan, Él dice lo que se va a hacer, sencillamente lo que. ¿No es eso maravilloso? Él puede predecir o decirlo con anticipación. Él puede decir qué fue, qué es y qué será. ¿Ven? Maravilloso. Párrafo 10. Hace apenas unos momentos al entrar vino un caballero que me presentaron y él estaba parado allí. El hombre debió haberlo tenido en su corazón. Nunca antes en mi vida lo había conocido. Y yo lo vi a él parado junto a un lugar donde estaban en la mesa y su esposa. Una mujer de cabello negro, delgada. Este era un hombre un tanto alto. Y el Espíritu Santo se acercó a él y le dijo, usted está sufriendo, Señor, con una úlcera en el estómago. Y él aceptó su sanidad allí mismo en la puerta. Tal vez está en alguna parte del edificio en este momento, ¿ven? Sentado aquí, algunos están parados allí. Solo la manera en que el Señor Jesús, en su amorosa gracia y misericordia, hará cosas por nosotros va más allá de lo que podemos pensar. ¿No es así? Párrafo 11. Ahora, esta tarde yo iba a hablar sobre la segunda venida del Señor Jesús. Yo dije que tal vez lo haría. Puede que yo tenga que posponerlo hasta el lunes o el martes, porque lo que yo estaba tratando de hacer al hablar sobre este tema es demostrar que el mundo científico, la segunda venida científica de Jesús en esta era, el día en el que nosotros estamos viviendo, cuando yo no sé, pero yo creo. Ahora, este no es el Señor diciéndomelo, solo tomando la ciencia más las escrituras, o más bien la ciencia, y probando que esta generación o la edad en la que estamos viviendo, a mí me parece que ellos van a ver la segunda venida del Señor Jesús, que está a la mano, y yo todavía no tengo suficiente información del lado científico para producir esto hoy. Así que yo pensé que tal vez podíamos venir y solo tener una buena lección de escuela dominical para adultos, ya que esta noche tendré que predicar nuevamente y luego tener los servicios de sanidad esta noche. ¿Estaría bien eso? ¿Les gustaría a ustedes eso? Oramos que esté en el Espíritu Santo. Párrafo 12. Por cierto, una cosa más. Quiero compartirlo mientras me viene en mente. Un ministro o dos llamaron, se contactaron con el administrador y así sucesivamente. Sobre la otra noche, cuando yo hice un comentario, entre paréntesis, y estoy seguro de que fue malentendido, sobre Adán y Eva. Ahora, fue dicho que pensaron que yo dije que Adán no había pecado. Adán pecó y fue condenado y fue expulsado por Dios del jardín del Edén. ¿Ven? La túnica de redención sobre él mostró eso, ¿ven? Pero lo que yo dije fue que Adán pecó voluntariamente, ¿ven? Eva en realidad fue engañada,
Pero Adán no fue engañado. Él pecó deliberadamente. ¿Ven? Él pecó deliberadamente, sabiendo lo que él estaba haciendo a causa de su esposa. Él se colocó con su esposa. Luego ellos fueron ante Dios y ambos fueron condenados. Y Jesús, sin ignorar lo que él estaba haciendo, descendió y tomó su lugar con el pecado, con el pecador, la iglesia, para poder redimir a la iglesia de regreso a sí mismo. ¿Ven? Vean, yo dije que era un tipo como lo era Cristo, es el segundo Adán, donde a través del primer Adán todos mueren. A través del segundo Adán todos viven. Párrafo 13. Pero el malentendido fue que ellos pensaron que yo dije que Adán nunca pecó, pero Adán sí pecó, pero él lo hizo con los ojos bien abiertos. Y Timoteo 3 dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Ven? Eva, de hecho, pensó que ella tenía razón, pero Satanás la engañó, pero él no engañó a Adán. Él sabía que eso estaba mal, pero debido al amor por su esposa, él se representó a sí mismo con el pecado y fue condenado por lo mismo y expulsado del jardín del Edén. Y Cristo se representó a sí mismo con la iglesia llena de pecado y fue condenado y su alma fue al infierno. Eso es correcto. Y Dios lo levantó al tercer día. ¿Creen ustedes eso? No fue que él no pecó, él sí pecó. Y Cristo fue, él nunca. Dios no lo habría enviado a él al infierno puro. Él tuvo que enviarlo al infierno condenado. ¿Ven? Porque él llevó nuestros pecados. Y Cristo murió, no como justo. Cristo murió como un pecador. ¿Ven? Cristo mismo no pecó, sino que él llevó nuestros pecados sobre él. Por último, el párrafo 14. Cualquier maestro teólogo de las Escrituras conocería el chivo expiatorio del Antiguo Testamento y así sucesivamente. Él era ambos. Yo sé que los hermanos del advenimiento aquí creen que el diablo era el chivo expiatorio, pero no, no, no. Cristo era ambos. Eran ambos chivos. Eso es correcto. Tanto la muerte como la resurrección. ¿Lo ven? Y él llevó nuestros pecados y luego salió en la resurrección. Y entonces ese fue Cristo representado para la iglesia. Él tomó el lugar de pecado de la iglesia y fue arrojado a las tinieblas, al infierno, y resucitó al tercer día. Dios lo resucitó para nuestra justificación. Y él hizo eso sobre la base de una escritura. Un ministro que después se descarrió habló la escritura. David dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La única escritura que yo encuentro en el Antiguo Testamento hablaba por profecía que Dios iba a hacerlo. Así que él no dejó su alma en el infierno. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 15 al 19 del mensaje La posición de un creyente en Cristo. Párrafo 15. Y la razón por la cual Jesús sabía que dentro de 3 días él sería levantado. Ahora, algunas personas dicen, pues él dijo que él estuvo 3 días en la tumba, pues él murió el viernes por la tarde, resucitó el domingo por la mañana. Solo un día y parte de otro, ¿ven? Pero él nunca dijo exactamente 3 días, porque él sabía que el tipo de Jonás estando en el vientre de una ballena era su tipo. Y él sabía que David dijo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y él sabía que la corrupción entra en 72 horas. Y en algún momento dentro de esos 3 días y noche, Dios lo iba a resucitar, porque él no se corrompería. ¿Ven? Así que él murió el viernes por la tarde, resucitó el domingo por la mañana, porque Dios
prometió que ni una sola célula de su carne se corrompería. Él se levantó de nuevo. Amén. Ahora, ¿lo ama usted a él con todo nuestro corazón? ¿No es así? Párrafo 16. Ahora, vayamos ahora por solo unos momentos. Y si me prestan toda su atención, solo tendremos una lección de escuela dominical. Y me gustaría, si es la voluntad del Señor ahora. Ahora, recuerden amigos, en cuanto pueden oír muy bien, digan amén. Yo soy un maestro muy deficiente, pero solo estoy señalando esto. No para hacer una doctrina, amigos. Si están en desacuerdo con lo que yo enseño, está perfectamente bien. ¿Ven? Está bien. Tal vez usted sabe mi huella y su huella dactilar tampoco serían igual. Y me imagino que nuestras narices no lo serían. ¿A usted le alegra oír eso? ¿No es así? Sí, nuestras narices no se parecerían, porque no hay dos de nosotros en el mundo. Ellos afirman, y ninguna huella dactilar es igual. Pero de todos modos, a mí me encanta mi pulgar y mi nariz también. Y es solo un poco diferente. ¿Lo ven? Y me alegra ver que usted tiene la suya y yo la mía. Así que estamos felices por los miembros del cuerpo de Cristo. ¿No es así? Párrafo 17. Y ahora, en estas enseñanzas, solo es mi observación escritural de que estas cosas pequeñas, yo no digo que el Señor lo dice. Esto es a lo mejor de mi conocimiento. ¿Ven? Eso pudiera estar errado, porque eso solo mi propio conocimiento de ello. Así que no sería mucho. Pero usted, les diré lo que tienen que hacer cuando yo estoy enseñando. Hágalo como yo lo hago cuando estoy comiendo pastel de cereza. Ustedes saben, a mí me encanta el pastel de cereza. ¿Y a ustedes? Bueno, entonces cuando están comiendo pastel de cereza, ¿y qué tal si se topan con una semilla? ¿Tirarían el pastel? Ustedes tiran la semilla, siguen comiendo pastel de cereza. ¿A cuánto les gusta el pollo frito? Por supuesto, a todos ustedes, claro, a todos ustedes sureños les gusta el pollo frito, especialmente al clero. Entonces, cuando están comiendo pollo frito y se topan con un hueso, ¿tiran ustedes el pollo? Tiran el hueso, ¿lo ven? Por tanto, eso es lo que ustedes hacen aquí, lo que ustedes no creen. Solo déjenlo a un lado, sigan comiendo lo que piensan que es correcto. ¿Está bien? Amén. Párrafo 18. Ahora, tenemos el lado sincero de nosotros. Mientras estamos así, quiero que vayan conmigo a una clase de escuela dominical. Y mi tema para esta tarde, solo durante unos momentos, porque tenemos que regresar y predicar esta noche, es sobre la posición de un creyente en Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten sus manos. Todos los creyentes, levanten sus manos. En todas partes. Bueno, me supongo que eso es maravilloso. Eso es maravilloso. El 100% parece. Ahora, si usted es un creyente, yo creo que sé cuál es la mayor maldición que está sobre la iglesia hoy en día. Es no saber lo que son. Ahora, con la ayuda de Dios en esta tarde, las Sagradas Escrituras, si Él nos ayuda, tratemos de colocar al creyente posicionalmente en Cristo y mostremos cuál es su autoridad en Cristo. Entonces, todos allá estarán orando por los enfermos y tendremos una gran reunión. Estoy seguro de eso. Inclinemos nuestros rostros. Ahora, mientras cerramos nuestras partes de la presentación y vengan ahora a las partes sinceras de la reunión. Nuestro párrafo 19 y último, hermanos. Nuestro amado Padre,
Primeramente quiero expresar mi amor por ti, porque tú fuiste tan bondadoso al salvarme de una vida de pecado y de llevar al indeseable a tu propio seno sangrante, y por medio de ello se transformó una vida de pecado a un creyente regenerado, nacido de nuevo. Te damos la gracia por eso, Padre, porque tú has hecho esto por cada uno de nosotros, y estamos agradecidos contigo porque Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a la tierra a morir por los pecadores, para que Él fuese hecho pecado, para ser un intermediario, para pararse entre los vivos y los muertos, y tender un puente para que los muertos pudieran ser vivificados por el oír de la palabra y aceptar las escrituras y nacer de nuevo como una nueva criatura. Amén, hermano. Y ahora, Padre, hoy, siendo que tal vez tú descenderás hoy en nuestros medios y colocarás posicionalmente a esta congregación de una manera tal que mediante la lectura de la palabra, que cada persona que está aquí enferma y necesitada ni siquiera necesite que se ore por ella, sino que será sanada instantáneamente. Permite que sea el momento cuando cada persona enferma pueda ver lo que Cristo hizo por ellos y dónde están hoy en Cristo. Dios, concédelo. Penetra por las barreras de la incredulidad y la superstición. Derriba cada pared, Señor. Que el Espíritu Santo venga como un viento recio, yendo delante de nosotros a la batalla, como David allí acostado aquella noche, preguntándose cómo sería la batalla. Pero él escuchó el ruido moviéndose en las balsameras, sabiendo que Dios estaba yendo por delante. Él estuvo listo entonces para la batalla, sabiendo que Dios iba por delante. Concede hoy que se mueva en las balsameras una vez más. El Espíritu Santo mueva a cada uno en la posición que Cristo, el Señor, los ha colocado, y que sigan de cerca el resto de su vida. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén, amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 20 al 24. Continuando con la lectura del mensaje La posición de un creyente en Cristo, predicado el 27 de febrero de 1955. Párrafo 20. Ahora, mientras tomamos los pañuelos, vamos a abrir, para empezar, los libros de Efesios, el primer capítulo. Antes de que lo olvidemos, siempre nos gusta hacer esto. Una de las cosas más impactantes de ayer, podía recordar a la hermosa joven india viniendo y simplemente me entregó en mis manos. Yo creo que se trataba de un par de calcetines doblados y un rollo y una corbata. Bueno, yo pensé que tal vez ella quería que los sostuviera mientras oraba por ella. Pero entonces el hermoso Espíritu Santo irrumpió. Había una visión delante de mí que decía que era para uno de sus seres amados que tenía una enfermedad en los pies. Y su esposo estaba sin Dios. Y ella quería ponerle la corbata para que él recibiera el Espíritu Santo. Y que su ser amado fuera sanado con estos calcetines. ¡Oh, vaya! ¿No es eso maravilloso? Una fe simple. Después de que ellos comenzaron a ver que los ciegos estaban viendo, los sordos escuchando, los cojos eran sanados, ellos corrieron al hospital y sacaban a sus pequeños bebés, llevándolos allá arriba, un bebé pequeño, de unas pocas horas de nacido, de unos 24 horas de nacido, algo así, alrededor de 2 días. Ellos se lo dieron a la madre, ella lo envolvió. Aquí venía de cualquier manera, estaba enfermo. Viniendo a través de ese viento frío que recorría la cima de esas montañas nevadas. Para ella, eso no hacía ninguna diferencia. Cristo estaba sanando. Ella quería que su bebé sanara. Algunos de ellos ni siquiera podían llegar al hospital lo suficientemente rápido para que sacara a sus queridos seres queridos. Así que mientras conducíamos, comenzamos a irnos.
Ellos estaban parados allí con pequeñas mantas y cosas para que yo pudiera bendecirlos, para que el Espíritu Santo se fuera en las mantas a los hospitales a sus seres queridos. ¡Oh, vaya! Ellos hicieron que la gente blanca se sintiera avergonzada de sí misma. Párrafo 21. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de nuestros corazones, vemos que el Espíritu se mueve entre las personas simples, simplemente personas sencillas. Yo me temo, Padre, que muchos de nosotros, los maestros, hemos tratado de hacerlo demasiado complicado para la gente. En nuestro gran día de aprendizaje en el que estamos ahora, todos son inteligentes, educados, pasan todo el tiempo estudiando libros y demás, obteniendo becas en la escuela o aprendiendo ciencias y literatura y matemáticas. Dejan fuera el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros progresamos y los orientales se llenan del Espíritu. Dios, sé misericordioso. En medio de todo eso, saca a un pueblo que te ama. Cree en ti, Señor. Están poniendo aquí pañuelos aquí arriba para que se ore por ello. Ellos te aman, Señor. Oramos para que cada uno de estos pañuelos sea bendecido. Estas prendas, pequeñas, obsequios, calcetines, tal como fue ayer con la mujer india. Que sea así con estos. Que el Espíritu Santo, que está ahora aquí, se encargue de cada uno, que cada uno sea sanado. Porque lo enviamos con ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 22. Cuando ustedes me escuchan, amigos, hablando de la gente anglosajona y las diferencias en la gente de raza blanca, yo no me estoy refiriendo a la iglesia. Esa es la llamada a salir fuera. ¿Ven? En unos minutos les voy a mostrar lo que es eso. ¿Ven? De lo que estoy hablando es de la nación, del panorama general. El pueblo estadounidense también está bien alimentado, tan aristócratamente, con sus doctores de divinidad, con todos sus doctorados y doctorado en teología, doctorado en leyes, todo eso. Ellos solo buscan eso. ¿Ven en lo que ellos se metieron? Ellos simplemente dejaron fuera el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Eso es correcto. Y entraron en eso. Ellos no creen en lo sobrenatural. Están tan avanzados en la ciencia y educación y así sucesivamente. Simplemente explican a Dios por completo. La sangre se ha ido, los días de los milagros se han ido. Quitaron todo con sus explicaciones. Y no hay nada en la iglesia ahora. Solo como, bueno, solo se congregan, hermano. Es un lugar de creyentes nacidos de nuevo que se reúnen en Cristo. Párrafo 23. Ahora, comencemos, porque no tenemos mucho tiempo ahora. Yo quiero que ustedes regresen, por cierto. Se me olvidó preguntar. Me supongo que estarán repartiendo tarjetas de oración cada tarde y tal vez después del servicio esta tarde y también esta noche. Y luego intentaremos conseguir tantos como podamos. Y si es posible, llegar a todos, sea como sea la manera que el Espíritu Santo guíe. Ahora, en el libro de Efesios, Pablo escribió este libro desde Roma alrededor del año 64 después de Cristo. Eso sería aproximadamente 31 años después de Pentecostés, mientras que él estaba exiliado allí antes de ser decapitado. No hace mucho tiempo, yo estuve en el lugar donde esta misma epístola fue escrita para los Efesios, sentado allí en ese lugar, en esas viejas celdas donde el apóstol estuvo allí encadenado, escribiendo las cartas a la iglesia y así sucesivamente. Yo pensé, oh vaya, el Espíritu Santo se movió en este lugar. Simplemente le da a uno la sensación de estar en la presencia de Dios, allí donde le cortaron la cabeza. Lo arrojaron a la alcantarilla cerca. Solo Dios sabe, pero hoy Él es inmortal entre los hombres. Es el apóstol amado de la iglesia gentil, San Pablo. Párrafo 24. Y ahora esta epístola, la carta de los Efesios, fue escrita a los creyentes, no al mundo exterior.
estos son creyentes. Es por eso que pensé que esta tarde primero probaría y vería si hay grupos de incrédulos, entre paréntesis, por tanto, pecadores. Entonces yo no podría hablar esto aquí, pero ahora, viendo que es para los creyentes y los creyentes están presentes, yo pensé que sería bueno si nosotros permitimos que el creyente vea dónde está él. Ahora, hagan todo lo posible, cristianos, para comprender que este día, que el mensaje ha estado colocando al creyente posicionalmente en el lugar. Si cada creyente que está aquí estuviera en su lugar, bueno, yo estoy tan agradecido de que donde estaba toda la hilera de sillas de ruedas, solo puedan dos o tres aquí, si cada creyente conociera su lugar. Entre paréntesis, una dama en una camilla, el hombre con sus muletas aquí. No habría una persona débil en este edificio en los próximos 20 minutos. Eso es correcto. Si cada hombre pudiera simplemente encontrar su lugar, entre paréntesis, el lugar de él o de ella, en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia haría eso? Ahora, yo sé, siento que su mente retrocede. Ahora, hermano Branham, yo sé dónde me encuentro. Usted cree que lo sabe, ¿ven? Eso es. Si usted lo supiera, sería diferente. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 25 al 30. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga, glorioso mensaje. Continuamos con el mensaje, la posición de un creyente en Cristo, predicado el día 27 de febrero del año 1955, párrafo 25. He visto venir gente a la plataforma. Yo diría, ¿cree usted? Oh, yo tengo toda la fe, hermano Branham. Ahora, yo no pretendo menospreciarlos. Yo respeto eso. Pero se supone que ellos están aquí arriba y están aquí muy abajo. Pero, ¿saben qué es eso? Es esperanza en lugar de fe. La fe hace el trabajo ahora mismo. La esperanza lo espera, pero la fe es el producto. La fe realmente lo hace. Vean, nosotros tenemos mucha esperanza, pero no mucha fe. Así que queremos confiar hoy de la esperanza a la fe positiva. Y solo hay una manera en que nosotros podemos obtener fe positiva. Eso es al pensar positivamente en cosas positivas. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si algunos de ustedes, mujeres hoy, se fueran a casa y, o mañana, no creo que ustedes quieran hacer hoy, pero mañana van y enchufan su plancha eléctrica para ponerse a planchar y no hay corriente? Pues, ¿acaso levantaría las manos y diría, desafortunadamente no existe tal cosa como la electricidad? Bueno, ciertamente que no. Usted tiene sus cables cruzados en algún lado. Hay mucha electricidad. Usted solo no lo tiene bien conectado. ¿Es correcto eso? Alguien dijo, bueno, se oró por este y no fue sanado. No hay tal cosa como la sanidad divina. Eso es tan absurdo como lo es lo otro. Seguramente otros están siendo sanados. ¿Por qué usted no puede? Vean, usted solamente son los cables que están rotos. El Espíritu Santo solo para 26. Miren, esa electricidad. Vean, todo el mundo está lleno de electricidad. ¿Sabían ustedes eso? Usted pudiera ir a la ciudad de Nueva York y recoger un cable de cobre e ir a Los Ángeles con el cable de cobre. Tome un helicóptero y vuele a 5 millas de altura en el aire y tire esos cables de cobre y recogerá suficiente electricidad para prenderlo fuego a la tierra con la corriente. Esa es la cantidad de electricidad que hay en la tierra, ciertamente. Ahora, si todo el mundo estuviera lleno de electricidad, y usted está sentado en medio de un gran campo oscuro durante la noche, y usted no puede ver a dónde va, y usted está gritando, ¡oh, electricidad! ¡Oh, electricidad! Ven a hacer una luz para mí. Yo sé que tú puedes encender, pero ven a hacer una luz para mí, electricidad. Y quiero ver cómo yo puedo salir de este lugar oscuro. Yo sé que tú estás aquí, electricidad. La ciencia prueba que tú estás aquí. Ven a hacer una luz. Ahora, usted solo está desperdiciando su aliento. Eso es todo. Párrafo 27. Ahora, esa electricidad se encenderá si usted coloca
la electricidad en el flujo correcto de su categoría. Se iluminará si usted lo coloca en su posición correcta. Ahora, toda la tierra, toda la habitación aquí está llena del poder de Dios, lo suficiente como para hacer que este chico sentado aquí en una silla de ruedas camine, hacer que esta mujer camine, hacer que esta dama en esta camilla camine, hacer que todas estas personas por aquí caminen, hacer que los ciegos vean. Pero lo primero que usted tiene que hacer es conseguir que ese Espíritu Santo fluya en la categoría correcta. ¿Lo creen ustedes? Eso está aquí. Párrafo 28. ¿Qué pasaría si usted tuviera un pozo artesiano en esta montaña y una cosecha ardiendo en esta montaña? ¿Usted se sentaría allí gritando, oh, gran agua que brota, gran agua que brota, yo ve allá y riega mi cosecha? Oh, tú que eres un gran chorro de agua, ve allá y riega mi cosecha. Usted quedaría ronco, nunca se moverá. Así que usted podría gritar, podría llorar, podría alzar la voz, podría correr, podría hablar en lenguas, podría saltar de arriba abajo, podría cantar cantos, podría predicar el evangelio, pero hasta que usted trabaje en armonía con el Espíritu Santo, usted se volverá ronco y no llegará a ninguna parte. ¿Correcto? ¿Cree usted eso? Eso es correcto. Pero ahora vean, esa agua regará esta cosecha si usted trabaja con las leyes correctas de la gravedad. Jalará esa agua hacia ese lugar y regará esa cosecha si usted trabaja de acuerdo con las leyes de la gravedad, esa agua que está fluyendo. Pero usted no puede hacer que salte hasta allá. Párrafo 29. Ahora, el Espíritu Santo sanará a cada persona que está aquí si usted trabaja de acuerdo con la voluntad planificada de las Sagradas Escrituras. Hay suficientes cristianos en esta ciudad hoy, suficientes cristianos en este edificio hoy para acercar los cielos sobre Phoenix. ¿Sabían ustedes eso? Pero ustedes tienen que trabajar de acuerdo con la voluntad del Espíritu. Ahora, eso es lo que estamos intentando hacer hoy, es colocar al creyente en su posición correcta para que él pueda ver dónde está. ¿Cómo lo van a hacer corriendo por cualquier rumbo? Ustedes solo están combatiendo con el aire. ¿Captan lo que quiero decir? Párrafo 30, por último, mis hermanos. Ahora, en Efesios vamos a escuchar a Pablo hablando mientras leen. Todos, por favor, y traten de ser tan reverentes como puedan a medida que hablamos la palabra. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La primera introducción muestra cómo él es apóstol. Pablo llamado a ser apóstol de Dios por apóstol por la voluntad de Dios. En un lugar, él dijo que él no fue llamado por hombre, tampoco fue enviado por hombre, sino que Dios lo envió. Ahora, en primer lugar, él era el apóstol. La palabra apóstol significa un misionero o uno enviado. Misionero significa uno enviado y apóstol significa uno enviado. Ambos son la misma palabra. Ahora, el hombre puede enviar un misionero o Dios puede enviar un misionero. El hombre puede enviar un apóstol. Los episcopales y muchos que se llaman a sí mismos apóstoles de la iglesia y así sucesivamente, ellos son apóstoles de la iglesia. Ponen manos sobre ellos y los envían. Luego Dios puede enviar un apóstol, uno enviado. Así que no piense que usted podría imponer manos sobre Pablo. Dios puso sus manos sobre Pablo. Lo derribó de su caballo y él rodó por el polvo allí. Así que así es como estaba levantándose y Cristo hablándole. Pablo fue enviado por Dios, no por hombre. Su llamado fue divino. Por tanto, si su llamado fue divino, escrito en las Escrituras, vindicado por su ministerio, yo creo que lo que Pablo dijo en la Escritura es la verdad. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 36. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. El mensaje: la posición de un creyente en Cristo, predicado el 27 de febrero del año 55. Párrafo 31. Pablo dijo en Efesios, quiero decir en Gálatas 1:8, él dijo que este evangelio estaba tan seguro que incluso si un ángel del cielo viniera y enseñara cualquier otro evangelio, sea anatema. Note a Pablo ahora.
un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, si él se lo está presentando a los que están en Éfeso, a los fieles en Cristo Jesús, ahora observe. Él designó esta carta. En primer lugar, él era un apóstol por la voluntad de Dios. Dios lo llamó a ser apóstol y él se lo envió a los que están en Éfeso, en Cristo Jesús. Ahora, no solo a todo. Hoy la versión estadounidense de eso se envía a una nación, a un lugar, a una ciudad o a una iglesia. Pablo no lo envió únicamente a la iglesia. Él lo envió a los que estaban en Cristo Jesús. Para ellos es la carta, no para los de afuera, sino para los que están en Cristo. Párrafo 32. Ahora, lo primero que queremos saber, si esa epístola de entonces sería esencial para el día de hoy. Vamos a averiguar cómo entra usted en Jesús, en Cristo Jesús. Ahora, hay muchas maneras diferentes, según afirman, para llegar a Cristo Jesús. Ellos dicen que se una a la iglesia. Algunos dicen que si usted cree, y algunos hacen una u otra cosa. Algunos lo toman por el bautismo, algunos lo toman por el compañerismo. Pero Primera de Corintios 12 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes. ¿Lo ve usted? ¿Por medio de qué? No por un apretón de manos, ni por un modo de bautismo, ni por lo que siente, sino por un solo espíritu, gran espíritu, Espíritu Santo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo del Señor Jesús Cristo. Párrafo 33, véanlo. Molido, herido, desgarrado, abrieron su costado con una lanza romana para que, por el Espíritu Santo, nosotros pudiéramos ser bautizados en su cuerpo. Participantes de su naturaleza, ¿lo entienden? Entonces ustedes llegan a ser participantes después de entrar en su cuerpo, participantes de su naturaleza divina, la naturaleza de Cristo en usted. ¿Cómo puede usted engañar, robar, mentir, descarriarse, proselitar, todo lo demás con la naturaleza divina de Cristo en usted? Eso es imposible. Voy a dejar que eso penetre unos minutos, porque es correcto. Oh, si usted es participante de Cristo, entonces se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas han llegado a ser nuevas. Todos nuestros pendientes y disputas, y enojos, y discusiones, y temperamentos, y todas esas cosas pasaron. ¿Lo ven? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Nosotros lo hemos estampado en la membresía de la iglesia, en gritar, en demostraciones de obras, pero el fruto del Espíritu es, primero, amor. ¿Amar a quién? Entonces es cuando usted ama a aquellos que no son deseables. Ese es el espíritu de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está el fruto del espíritu. Así que no importa a qué iglesia usted pertenezca, ¿qué ha hecho? Párrafo 34. Oh. Usted dice, ahora, hermano Branham, déjeme decirle, yo hago esto, yo hago aquello, pero aún así, yo sé que lo tengo porque yo puedo orar por los enfermos y ellos pueden ser sanados. Hermano Branham, Dios acaba de revelarme la palabra de esta manera
y de aquella o de la otra manera. Yo tengo un conocimiento de la palabra. Usted está equivocado. Yo sano a los enfermos. Yo hablo en lenguas. Yo hago estas cosas. Yo echo fuera demonios. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día con esa misma historia. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso cambia el cuadro. ¿No es así, hermano? Párrafo 35. Usted dice, pero hermano Branja, yo conozco a un hombre que puede, él hace esto. Nunca miren a un hombre por lo que él puede hacer en las señales de las obras. Ahí es donde él no es nada. Él pudiera sanar a los enfermos. Él pudiera tener dones de profecía. Él pudiera entender todo el conocimiento. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y entendiese todos los misterios de Dios, he ido a la escuela, tengo un doctorado en divinidad, un doctorado o un diploma de escuela secundaria, lo que sea. Yo entiendo todos los misterios de Dios y tengo fe para mover montañas, pero yo no tengo amor, nada soy. Aunque yo haya hablado en lenguas tanto de hombres como de ángeles, aunque yo haya gritado y danzado en el espíritu, aunque yo haya hecho todas estas cosas, tenga conocimiento para mover, pueda entender los misterios de Dios, aunque yo tenga profecías y pueda profetizar y llegar a suceder todas esas cosas, no soy nada, excepto que primero Dios, quien ama, viva en mi corazón, produciendo los frutos del Espíritu. Por último, párrafo 36. El profetizar es bueno. Hablar en lenguas está bien. Las interpretaciones están bien. Gritar está bien. Pero usted puede hacer esas cosas sin estar primeramente bautizado fundamentalmente en Cristo. Esos no son frutos del Espíritu. Esos son dones del Espíritu. Es decir, ¿qué tal si yo saliera aquí hoy y trajera algunas de las manzanas, Wenisak, más grandes y las ato a una palmera y dijera, ahora, vean qué tan buen árbol de manzanas tengo? Es verdad, allí está el árbol y las manzanas cuelgan de él, pero ese no es el producto del árbol. Amén. Ahí lo tienen. Por medio de la fe pueden hacer grandes cosas y, sin embargo, sin el nuevo nacimiento del Espíritu de Dios, tengan cuidado allí. Es una línea peligrosa. Gente pentecostal, no reclamen todo lo que oyen de Dios. Espero que no se enojen conmigo. Yo solo les amo. Sin embargo, si un verdadero padre ama a sus hijos y él ve que ellos se van a lastimar si no prestan atención, él no es un verdadero papá, a menos que él los corrija. Si es que él realmente los ama. Amén, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Para concluir el compañerismo, hermana Beatriz, en los párrafos del 37 al 41... Amén, hermano. Continuamos con la posición de un creyente en Cristo, predicado el 27 de febrero de 1955, párrafo 37. Tengan cuidado, no miren cosas grandes y altas, grandes multitudes, no miren grandes demostraciones, ni grandes sanidades, ni grandes cosas como esto. Miren el gran Salvador, el Señor Jesús. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es Dios?
amor. Y si usted no puede amar a su enemigo, no importa lo que él diga de usted, su vecino. No importa lo que él diga acerca de usted. Si de su corazón, no de sus labios, no de su conocimiento de que debiera estar haciendo como cristiano, sino que algo en su corazón lo hace amarlos, independientemente de lo que usted diga. Entonces es hora de volver al altar. Usted nunca recibió lo que pensó que usted o lo que realmente usted debería tener. Amén. Párrafo 38. Oh, yo odio decir eso, pero sin embargo, a mí me duele saber de allí que aquí hay personas que dividieron su sustento diario conmigo. Y como dije esta mañana, si yo tuviera hambre, tal vez viviendo aquí en un lugar pequeño con algunos panecillos en la mesa, sus hijos con hambre, ustedes compartieron eso conmigo, eso es correcto. Pero mis amados, queridos amigos, yo no lo hago para ser diferente. Yo hago esto porque ustedes creen. Yo hago esto porque sé que ustedes me aman y han visto el Espíritu de Dios obrando. Y luego, al hacer esto, y ustedes amándome y yo sabiendo lo que es verdad y viendo una línea de peligro, y no sé, los advierto, yo me convertiría en un pastor falso y no en un verdadero pastor de Cristo. No se rijan sobre demostraciones, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, longanimidad. Allí está el fruto del Espíritu. Párrafo 39. Ahora, vamos a volver al principio. Ahí es donde comenzamos. Ahora, si ustedes solo fueran, ahora ustedes dicen, hermano Branham, usted está condenando los dones del Espíritu. No, no tomen eso igual como lo hicieron con lo de Adán. Ahora, ¿ven? No estoy condenando los dones del Espíritu. Esos pertenecen en la iglesia, pero ustedes se están yendo detrás de los dones en lugar del dador. Consiga eso primero. Yo sé que eso suena un tanto como estarlos atando, porque siendo eso, ¿ven? Pero es la verdad. Solo tienen que soportar un poco, ¿ven? Eso es correcto. Tienen que volver a la cosa, no intelectualmente ahora, sino en su corazón. Descansa la paz de Dios en su corazón. ¿Les hace amar a sus enemigos como se aman a sí mismos? Pues, incluso Moisés, por la gente que se estaba rebelando en contra de él, se arregló él mismo en el camino. Dijo, Dios, quita mi nombre en lugar del de ellos. Jesús amó tanto a sus enemigos que se dio su vida por los condenados, para salvar a los que no fueron amables con él, y oró en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ellos no podían entenderlo a él. Su predicación fue malentendida. Su vida fue malentendida. Su discurso fue malentendido. Ellos no lo entendieron a él. Párrafo 40. Ahora noten. Él dijo a los que están en Cristo. ¿Cómo entramos nosotros en Cristo? Por el bautismo del Espíritu Santo. Por el bautismo del Espíritu Santo, Dios. Por gracia, a través de la fe, según la elección. Le da a usted el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Ahora, no es porque usted diga, bueno, hermano Brana, yo hice esto e hice aquello. Eso no significa nada. ¿Ven? Primero usted tiene que tener la experiencia aquí,
en el corazón, de nacer de nuevo del árbol, ser plantado. Entonces el árbol producirá sus propios frutos. Por decir, usted está aquí ahora, su gran granja está aquí en esta granja de cítricos, ranchos, como sea que los llamen aquí. Muy bien, ¿sabía usted que un pequeño naranjo tan grande así, de aproximadamente media pulgada, un centímetro se parece, de alto, tiene que en él todas las naranjas que llegaran a tener? ¿Es correcto eso? Tome ese pequeño árbol de naranja y plántelo. Y luego, lo único que usted tiene que hacer es regarlo. Y el arbolito de naranja tiene que beber el agua. Ahora, el fruto no está en el agua, el fruto no está en la tierra, el fruto está en el árbol. Lo único que hace el árbol es plantarlo primero y luego él tiene que beber y tiene que beber más de su porción. Si su represa alguna vez cede aquí arriba, esta será una ciudad fantasma en unas pocas semanas. Ustedes tienen que tener agua. Y ese es el problema con nuestros viñeros hoy en día. Hablando a manera de iglesia, tenemos muchos viñeros plantados, pero no está llegando suficiente agua. Y si usted lo planta y dice, y este arbolito comienza a extraer, simplemente bebe hasta que no puede beber más. Luego bebe un poco más por eso. Y luego empieza a producir, luego brota las ramas, luego brota las hojas y luego brota las naranjas. Fanega, tras fanega. Y cientos de fanegas salen de ese árbol. Párrafo 41. Y un hombre, cuando él viene a Cristo, no es que primero va a ir con sus naranjas. Usted consigue el árbol. Y el árbol está plantado en Cristo Jesús, la fuente inagotable de vida. Y todo lo que un creyente tiene que hacer después de haber sido colocado en Cristo Jesús, todo lo que él necesita es este viaje terrenal le es dado cuando es colocado en Cristo. Y todo lo que él tiene que hacer es beber, beber y producir. Y beber hasta que cada fruto del Espíritu, cada don del Espíritu, todo lo que está en Cristo Jesús, que Él ha destinado para usted, estará en usted durante todo el viaje. No se supone que tiene que conseguir el árbol primero. Vayan por el árbol, desentiérrenlo de alguna parte. Consigan el árbol más pequeño, que es un bebé joven en Cristo, y colóquenlo junto a las fuentes de agua, la vida inagotable de Cristo. Entonces ustedes están colocados posicionalmente en Cristo. Y cuando ustedes están en Cristo por el Espíritu Santo, entonces todas estas cualidades del Espíritu Santo viven en usted. Amén, mis hermanos. Aleluya. Amén, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Glorioso mensaje que estamos lecturando. Antes de concluir, antes de la oración, permítame, como siempre, dejar resaltado estos párrafos. A lo mejor ya no podamos leer porque tenemos muchos más por delante. Hermano José, confirme. Amén, amén, hermanos. Disculpen el audio. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Es glorioso los mensajes que estamos lecturando. Y antes de la oración, le decía que vamos a dejar nuevamente plasmado los párrafos
del mensaje anterior que leímos. Queremos dejar resaltado porque a lo mejor ya no podemos leer, volver a leer estos mensajes porque tenemos mucho más por delante. En el mensaje anterior, Jesús glorificado, en el párrafo 54, si me pueden acompañar. Los patriarcas y los profetas respondiéndole a él, lo puedo escuchar a él decir, prepárense, hijos, ustedes murieron bajo buena fe, vinieron por la manera provista por Dios, y yo he hecho un camino ahora. Ustedes van a regresar para recibir sus cuerpos inmortales. En unos minutos va a rayar la luz del alba y tenemos que aparecer en la tierra. Yo puedo escuchar a Abraham decir, maestro, ¿podemos hacer una parada rápida? Me gustaría mirar alrededor de la ciudad vieja y ver cómo se ve. Daniel dijo, me gustaría ir a donde yo vi las visiones. Él dijo, seguro yo voy a estar allí por varios días, hablando con mis otros discípulos e instruyéndolos acerca de las cosas del reino de Dios. Yo tengo que ungirlos y la venida del Espíritu Santo. Decirles que prediquen el Evangelio y que sanen a los enfermos por todo el mundo. La luz del día llegó. Los ángeles hicieron rodar la piedra. Una gran cosa misteriosa sucedió. Yo puedo ver a Caifás caminando por la calle y decir, ¿conocen la historia que están contando sobre ese hombre resucitado de entre los muertos? Escuché que dijeron que anoche él entró en un edificio y habló con los discípulos y así sucesivamente. Yo veo a Sara y Abraham, novios para ya nunca más envejecer, tomados del brazo, caminando por la calle. Y puedo escuchar a Abraham decir, Sara, cariño, mira ese viejo lugar. ¿Recuerdas eso? Sí, lo recuerdo. Pues yo recuerdo que cuando conocí a Melquisedec, el rey de Salem, le pagó el diezmo de todos los despojos. Caifás dijo, ¿quién es esa joven pareja? Parece que los he visto. Cuidado, Sara, se están dando cuenta de nosotros. Se desaparecieron como lo hizo Cristo, atravesando las paredes, cuerpo glorificado. Después de 40 días, él llevó allá a sus discípulos, los bendijo y les dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio. Yo regresaré de nuevo y estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Él comenzó a subir llevándose consigo a los santos del Antiguo Testamento mientras subía, subía, más allá de la luna, más allá de las estrellas, más allá del sol, los santos del Antiguo Testamento lo seguían. La Biblia dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo puedo ver a él yendo más allá de los ángeles y los arcángeles directamente a las esferas y entrando a la vista de la Nueva Jerusalén. Yo puedo escuchar a los santos del Antiguo Testamento familiarizados con la profecía de David que decía, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Puedo escuchar a los ángeles detrás diciendo, ¿quién es este Rey de Gloria? Los del Antiguo Testamento diciendo, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. El ángel presionó el botón. Las puertas se levantaron. Jesús y los santos del Antiguo Testamento caminaron por la ciudad de Jerusalén. El conquistador, todos los santos lo seguían. Se acercaron al trono y los presentó y dijo, aquí están, Padre. Él dijo, sube a mi trono y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¡Aleluya! Glorioso mensaje, amados hermanos. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra genuina, perfecta y verdadera, Señor. Padre amado, queremos producir el fruto del Espíritu, Señor. Queremos entrar en esa cena así como tú tenías amor, como tú tenías ese gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, siendo eso el fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Sé que estamos entrenando como aquel soldado natural que se entrena.
Si no aprendía, pues venía el garrotazo, una paliza, y de esa manera aprendía. Lo mismo debe ser con nosotros en lo espiritual. Si no nos entra, oh Padre, para eso estamos lecturando día y día. Oh Padre, pero Señor, tenga misericordia de cada uno de vosotros. Porque si entramos en la escena de la unción del autor, que eres tú mismo, debemos pasar por aquellas comas, por aquellos puntos, signos de admiración, signos de interrogación, hay comillas. Oh Padre, y ahí podremos entrar en la escena de la esencia de tu misma palabra, que eres tú mismo el autor de todo esto, Padre. Muchas gracias te damos por este nuevo compañerismo que hemos tenido, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor, en cada momento, en cada instante, porque tú eres el que controlas a cada segundo, a cada instante de esta vida, Señor. Aún a esa partícula más ínfima de la materia, que ya fue partido como el átomo. Ahí estaba las partículas más ínfimas de la materia, siendo protones, electrones y neutrones, que los científicos pudieron avanzar porque ya llegó la ciencia, aumentó la ciencia y lograron entender eso. Y en vez de encontrar la vida, encontraron la muerte, encontraron la bomba atómica, oh Padre amado. Pero tú enviaste tu palabra para nosotros. Esa es la bomba atómica para cada uno de vosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que tú nos guíes con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom. Dios le bendiga, shalom. Shalom, shalom. Bendiga, hermanos y hermanas. Salud a todos. Amén. Salud. Dios le bendiga, hermana Lidia. Hermana Beatriz. Hermana Reina. Hermana Rosalia. Hermana Alza. Ella vivía la paz.
Yo